Al hablar de Taekwondo en México, es inevitable mencionar al maestro Isaías Dueñas, integrante de la tercera generación de cintas negras, seleccionado nacional en el primer campeonato mundial, donde el equipo de México quedó en tercer lugar. Profesor, directivo, entrenador y árbitro internacional. Además de figura mundial de full contact, disciplina en la que se coronó como campeón del mundo, retirándose invicto. El equipo de México, Isaías Dueñas. Es indudable que la vida del maestro Isaías Dueñas es un ejemplo de superación. Estoy seguro de que su biografía oficial los va a atrapar, ya que revela detalles de su vida que no habían imaginado. Adquiéranla ya. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Antes que nada, una disculpa a ustedes y al gran maestro Nelson Brizuela, pero híjole, el internet no tiene palabra de honor, Sabonim. No hay problema. No, hombre, me apena mucho porque, bueno, con usted, por supuesto, con nuestros amigos, nuestros colegas, toda la tarde estuve dando clases de Taekwondo, Sabonim, y no tuve un problema con el internet. Bueno, de repente ahí un lagado, pero ahora ya empieza la entrevista y ya no lo escuchaba nada. Entonces, vamos me van a disculpar, pero todo el mundo está bien contento de volverlo a escuchar. Vamos a volver a hacer la misma pregunta, gran maestro Nelson Brizuela. ¿Cómo comienza usted? Vamos a pensar que esto fue un déjà vu. ¿Cómo comienza usted con su acercamiento al arte marcial, gran maestro? Bueno, les comentaba que ya siendo niño presencié una exhibición del grupo de la policía civil aquí en mi pueblo, en Iberia, al norte de la capital, una zona rural, y pues me impactó mucho en aquel tiempo. Yo era muy niño, yo la verdad ni entendía de qué se trataba. Más adelante me di cuenta que era de judo, y bueno, luego yo fui a estudiar a la capital, a San José, y en un festival deportivo de los colegios que se hacían en la época, yo jugaba básquetbol y ya íbamos a la final, y entonces se hizo un intermedio, una exhibición, presentaron una exhibición de karate do, estilo Chito Ryu. Fue muy impresionante, impactante. Entonces yo fui a hablar con el maestro después de la exhibición, antes de iniciar el partido de básquetbol, y le pedí a él que por favor nos ayudara con cómo podíamos nosotros en el colegio nuestro, donde yo estaba, era el colegio San Clair, a ver si él nos podía ir a dar clases allá al colegio, y accedió. Me dijo que lo haremos con la directora, y lo hicimos, que ella estaba con nosotros en ese momento, hablamos, y a partir de ahí, todos los viernes, después de clases, a las 3 de la tarde, él nos daba clases de karate todos los viernes, de 3 a 5 de la tarde. Cuando salimos del colegio, terminamos ya el bachillerato, y estaba en quinto año, pasé a la universidad al año siguiente, entonces ya me matriculé en su escuela de karate, y continué con él. Participé en el segundo campeonato nacional de karate do en Costa Rica en 1973, y luego ya pues había un grupo. El maestro era el maestro Zunichi Kobayashi, que fue el que introdujo el karate a Costa Rica, pero también ya había llegado el maestro coreano Won Kun Yang, más conocido como el profesor Aquiles. Ellos también ya tenían su escuela de taekwondo, y tenía un grupo de amigos de la universidad que practicaban taekwondo, y uno de ellos de mi región, de mi zona, me invitaba para que fuéramos a practicar a la asociación china todos los sábados, y los sábados compartíamos entonces técnicas de taekwondo y de karate, y con diferentes grupos de personas que llegaban, y entonces me fueron conquistando, convenciendo a que me pasara al taekwondo. Y ahí llegué un momento en que hablé con el maestro Zunichi, le comenté, y él me dijo que estaba bien en su español. Ella hablaba un poquito español con japonés, y me recuerdo que me dijo: usted practicando mucho, usted creciendo mucho, usted no practicando, usted no avanzando. Cualquier arte marcial, no practicando, no aprendiendo. Y usted, más confianza, más entrenamiento, muy bueno, alguna vez en la vida. Puede irse, con mucho gusto, me dijo así. Y bueno, yo quedé muy agradecido con él, y desde entonces pasé al taekwondo. Hasta la fecha, ¿verdad? Excelente. Sí, entré como una persona, como un muchacho, güey, juvenil, con ganas de aprender las patadas que me enseñaban ellos en la asociación china. Había un taekwondo, era decíamos nosotros, de alzarse, había que levantarse, patear arriba, patear, entre el que pateaba más alto, pues era el mejor, ¿verdad? Y con los dos pies hacia el frente, hacia atrás, patada de burro, todas las patadas que a mí me emocionaba. Y
Yo en la época, bueno, sigo siendo una persona delgada, pero en aquella época pesaba 50 kilos, era muy livenito. Entonces no me costaba mucho patear arriba, ¿verdad? Entonces yo siendo de karate ya pateaba y me gustaba mucho eso, ¿verdad? Nunca me imaginé que yo iba a ser un instructor o maestro del taekwondo. Nunca pensé tampoco entrar al refirato ni a la competencia. Esas cosas van llegando con el tiempo, ¿verdad? Y pues esos fueron mis inicios, por allá en los años, a inicios de los 70. Excelente. Entonces, ahora usted comienza en Shito Ryu y después va a hacer el cambio a taekwondo. ¿Usted? Modu Kwan. Ah, muy bien, maestro. Ya con razón compartía con el maestro Isaías también el linaje de Modu Kwan. Muy bien. Oiga, y cuénteme, ¿qué es lo que o sea, usted empieza a ver las técnicas, usted empieza a ver el pateo, empieza a ver muchas cosas, pero tiene que haber habido algo que lo reamó, no sé, las patadas saltando? ¿Qué fue cuando usted dijo, no, sí, me tengo que dejar el Shito Ryu, que es un sistema además muy rico, pero yo quiero seguir con la línea del karate coreano? Era karate coreano en ese entonces, Aurín, ¿correcto? Así se le llamaba en Costa Rica, karate coreano. Sí. Siempre hay algo que influye en uno, ¿verdad? En aquel tiempo, diría yo, que era la cercanía de los amigos que practicaban, de este amigo que practicaba el taekwondo, que era de mi región, de mi zona rural. Y entonces, y los otros de las personas del karate, pues no, lo fui conociendo ahí, en la capital, mientras que mi amigo de Liberia, donde soy yo, Liberia, Guanacaste, la provincia de Guanacaste, pues éramos liberianos y compañeros de escuela y todo, ya él estaba avanzado, ya era un poquito mayor, 2 años que yo, y entonces yo diría que por ahí fue que él me fue convenciendo y yo sentía esa camaradería, y él me presentó a sus amigos. Después me llevó a ver una demostración del maestro Aquiles Wong Kun Yang, a verlo patear en el saco. Impresionantísimo, ¿verdad? Muy impresionante. Y yo dije, no, pues está muy bonito esto, pero también me asustó, porque, como repito, yo era muy delgadito, muy flaquito, y fui ahí porque también mi mamá insistía en que yo debía de fortalecerme. Tanto en el estudio, porque ya estaba en la Universidad de Costa Rica, en San José, pero también debería fortalecerme físicamente y también emocionalmente, temperamentalmente, y para eso ella sí leía un poco más. Mi mamá es pues una maestra y educadora, y entonces me dice, tiene que entrar al karate, y ella fue la que me pagó a mí mis clases de karate en San José. Ella fue la que ella me daba el dinero para que yo pagara la mensualidad. No, bueno, con el apoyo de la mamá, lo que platicábamos hace un momento, gran maestro, es todo diferente, ¿no? Definitivo. Oiga, y a ver, usted viene de la provincia, llega a San José, que es una ciudad, entonces ahí viene un choque muy fuerte, ¿no? O sea, el cambio de vivir en una provincia rural a vivir en una zona urbana. ¿Cómo cree que influyó el arte marcial en usted en esa etapa? Claro, fue muy importante en la vida, porque no solo yo hacía, antes de hacer arte marcial, yo jugaba fútbol, jugaba básquetbol y jugaba voleibol. Entonces, en el colegio yo me esmeraba muchísimo porque me tuvieran en el equipo de, por decir, la selección, pues, del colegio, ¿verdad? Y cuando ingresé al karate, entonces me daba como cierta seguridad en mí mismo. Ese temor que uno tiene cuando está en la gran ciudad, cuando uno se impresiona de los cambios de la zona rural, de más vehículos, las noches luces lindísimas y todo aquello, que da un golpe de impresión que uno se lleva, pero uno lo va interiorizando, y el hecho de practicar el karate me fue dando mayor confianza. Entonces fue una transición muy rápida. Fue muy rápido esa inserción de mi cambio de la zona rural a la capital, y entonces también, conocí el karate porque andaba jugando básquetbol. Ya tenía otras amistades, otro grupo de amigos del sector del básquetbol, muchos amigos, gente muy linda, ¿verdad? En voleibol también teníamos el equipo, incluso teníamos el equipo en primeras divisiones, siendo niños, siendo muchachos de 17, 18 años.
hicimos una selección, conformamos una selección entre un grupo de muchachos de colegios, y la inscribimos el equipo en primeras divisiones en Costa Rica a jugar contra los grandes. Y ahí iniciamos, ahí yo jugué varios años voleibol en primeras divisiones. Llegué a jugar con el equipo campeón nacional por allá en 1973. Entonces, pues muy fácilmente yo me inserté en el ambiente, ¿verdad? Sin embargo, me fui orientando más al arte marcial. Ya fui, dije, no, ya no más fútbol. Por allá en 1972 dije, no vuelvo a jugar fútbol, porque pues, tuve alguna experiencia por estar ahí con el fútbol y entrenaba. Tenía un gran entrenador en Costa Rica, que era el entrenador de la selección de Costa Rica, era el entrenador de un equipo de primeras divisiones, venía a ser campeón al Colo Colo de Chile, un señor chileno, don Hugo Tazara Olivares, un gran maestro, y era mi entrenador en el colegio. En esa época yo estaba en el colegio Calasanz, y entonces él me llevaba a entrenar con la selección juvenil de Costa Rica, fútbol, y entonces yo era un fiebre, llamamos acá, y no estudiaba. Entonces no estudiaba, y en un colegio privado perdí quinto año. Y yo no llevaba, claro, yo no llevaba qué hacer cuando ya entré a la realidad, que por jugar fútbol y por dedicarle tiempo. Y entonces después yo, fue lo primero que decidí, no, ya no vuelvo a jugar fútbol. Continúo con artes marciales y continuó un poquito más de voleibol, básquetbol también. Llegó un momento en que yo más bien volví a la región, porque en la zona rural se abrió la universidad, una sede de la Universidad de Costa Rica, y dieron cursos de cuatrimestres, mientras que yo, en San José, en la capital, yo recibía cursos semestrales, y entonces aproveché y me vine a Guanacaste de nuevo a llevar cursos de cuatrimestre para avanzar un poco más, ¿verdad? Ya en la universidad, y ahí también, como jugaba básquetbol y los muchachos en el colegio, tenía un hermano menor y me pidieron que los apoyara, entonces fui entrenador del Colegio Santana, del equipo de básquetbol del Colegio Santana. Yo fui entrenador, campeonizamos en Guanacaste y los llevé a jugar intercolegial a San José. Bueno, fueron experiencias muy lindas, ¿verdad? Y yo en privado, para practicar, no teníamos maestros ni de karate ni de taekwondo en Guanacaste, salvo un amigo que estudiaba también en la Universidad de Costa Rica, que vino de San José, que era guanacasteco, y él practicaba taekwondo. Y entonces, pues se abrió un pequeño grupito de amigos de taekwondo en la ciudad de Liberia. Resulta que tampoco teníamos dónde practicar. Entonces mi mamá era directora de la escuela de aplicación en el barrio Los Ángeles, y además también era cursillista y era la que daba los cursos de catequesis para los niños que iban a hacer la primera comunión. Exactamente. Y entonces mi mamá tenía la llave, estaban construyendo una pequeña capilla en el barrio Los Ángeles. Y mi mamá pues tenía las llaves de esa pequeña capilla, entonces yo le pedía las llaves prestadas, nosotros llegábamos ahí, le damos vuelta a los santos, los poníamos viendo hacia la pared, porque estaban todos, y ahí practicábamos, ahí iniciábamos. Sí. Esa es una buena historia, Sabonín, es una buena historia. Oiga. Ahí practicamos taekwondo con este amigo, Carlos Luis Sánchez John. Sí, claro. Él era el alumno del maestro Aquiles ya avanzado, él era cinta marrón en aquel tiempo. No se utilizaba la roja, sino la marrón. Era cinturón marrón, Carlos Luis Sánchez, y muy bueno. Pues descendencia china, el segundo apellido, John. Entonces, con él practicamos mientras yo estuve en Guanacaste, y luego ya me fui de nuevo para la capital. ¿Usted entonces, Abrim, regresa con el maestro Aquiles? Regresé a la capital, y ya no con el maestro Aquiles, sino no con el maestro Aquiles, sino con un grupo de alumnos, los alumnos avanzados del maestro Aquiles, con cuatro cinturones negros, que ellos se independizaron, él les apoyó para que abrieran su propia escuela, para que ellos ya pues iniciaran su propio proyecto, y así se llamaba la escuela de taekwondo Mudukwan, en un barrio residencial en San José, Mudukwan, con los cuatro maestros. Ya ellos habían, ya en esa época ya habían estado en el segundo campeonato mundial en Corea, en Seúl. Uno de ellos había ocupado la medalla de bronce, el profesor Alejandro Chacón Zumbado. Él ya era medallista, el único medallista de bronce en campeonatos mundiales, el único medallista en campeonatos mundiales que tiene Costa Rica hasta la fecha, ¿verdad? Wow. Él era nuestro maestro, el maestro Guillermo Jope, que también, como era la influencia de ITF, ya el profesor Guillermo Jope había participado en Canadá en 1975
en un campeonato, y en rompimiento, en salto alto, él ganó el primer lugar en salto alto. Entonces, pues tenían su fama en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo fui a practicar con ellos, el profesor Ricardo Cruz Auma y el profesor Jesús Adilio López fueron quienes me recibieron en la Mudukwan en San Pedro, y ahí estuve, bueno, muchos años. Oiga, qué interesante, gran maestro. Y ahorita lo que usted nos está contando es además muy, muy gráfico, porque hay un momento en la década de los 70s donde no se sabe algunos si son ITF, si son Cookie One o WTF, o si son Mudokwan o Tang Sudo. O sea, es una época muy revuelta, Sabonim. Claro, en esta época, pero recuerde también que en esa época éramos pocos los que practicábamos, ¿verdad? No había proliferado tanto la práctica de las artes, incluso se practicaba más el karate, tenían más como más adeptos, porque no sé por qué en Costa Rica, ¿verdad? Y de ahí que al taekwondo pues se llamaban karate coreano, ¿verdad? Primero karate coreano, y el taekwondo se ponía taekwondo-do, taekwondo un guión y luego do, no taekwondo corrido, ¿verdad? Y recordemos que el Cookie Won y WTF estuvieron por los años 70, por el 73, por ahí, ¿verdad? Es la, sí, bueno, la fundación. Usted conoce muy bien, ¿verdad? Y entonces, pero ya en Costa Rica antes se practicaba el Jiu-Jitsu, que hoy está también muy, muy de moda, el Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileño, ¿verdad? Sí, pero el Jiu-Jitsu que practicó anteriormente fue el gran maestro aquí, Orlando Madrigal, en Costa Rica. Él había estudiado en Estados Unidos y él trajo todas esas técnicas a Costa Rica en los 60, en los años 60. Se practicaba el jiu-jitsu en Costa Rica. Y entonces había gente, y el judo también, practicaban el judo y el jiu-jitsu. Y entonces, algunos de los primeros maestros del profesor Aquiles, la historia fue así, el profesor Aquiles Wong Kun Yan llegó a Costa Rica y fue por la Universidad de Costa Rica donde había un grupo de judo entrenando, y él pidió un espacio para hacer una demostración, y ahí hizo una demostración de patadas, y eso fue pues lo que llamó la atención, y él siguió, después ya él continuó con otro grupo, varios alumnos del judo, incluyendo al maestro Alejandro Chacón, y el maestro Hop, y todos pasaron ya con el profesor Aquiles, a continuar ya en el taekwondo, y ahí entonces empezó a tomar fuerza. Quiero comentarles, porque en el logo que se pone, pues, fundador de la Asociación Costarricense de Taekwondo, antes de la Asociación Costarricense de Taekwondo, el profesor Aquiles había ya formado la Asociación Nacional de Taekwondo. Okay. Entonces, en Costa Rica ya existía una asociación, una organización, que era la Asociación Nacional de Taekwondo, que él dirigía. Entonces, bajo esa asociación, ellos fueron a Corea al segundo campeonato mundial en 1975, como Asociación Nacional en 73, 75, sí, perdón. 75. Sí, como Asociación Nacional, y durante un tiempo se mantuvo. La carrera del profesor Aquiles, diría yo que fue corta. Yo conversando con él, ahorita él vive en Miami, pero hace muchos años él salió y él visita Costa Rica, y tu hermano, el profesor Wong Ki-yan, fue el que se quedó con nosotros, y también hoy está en Corea. El maestro Wong Ki-yan era maestro de Hapkido, su hermano. Y con él pues practicábamos el Hapkido también. Pero el maestro Aquiles llegó un momento y él me lo contó a mí personalmente, pero profesor, pero ¿por qué usted no siguió en Costa Rica? Fueron como muy rápido, digamos 1970 al 75, al 76. Ya en el 76 prácticamente él estaba abandonando el taekwondo y haciendo sus viajes a Estados Unidos, a Miami y todo, y quedamos nosotros, solo nosotros, no con la organización o la guía de él, ¿verdad? Que fue una gran semilla, que él sembró un semillero grandísimo. Y entonces él me contó de esta manera. Nelson, yo como usted sabe también, uno casado, ¿verdad? Así, él hablaba así, ¿verdad? Está como casado, entonces, como esposa me dice, ok, entonces, ¿usted esposa o usted casado con taekwondo? ¿Con quién casado usted? Ok, entonces yo entendí, dice. Entonces yo me dediqué a mi familia. Y bueno, fue el mensaje que me dio él. Es un buen mensaje, Sabonim, ¿eh? Ese es un buen mensaje porque, y usted lo sabe mejor que yo, todos ustedes, la generación de oro del taekwondo, sí dejaron atrás muchas cosas de sus familias para poder crear esto. O sea, no es como... Y eso hay que contarlo, Sabonim, porque ustedes sí era fines de semana, entre semana,
O sea, usted sí sacrificó cosas por el taekwondo, gran maestro. Claro que sí, y el profesor Aquiles así lo hizo, hasta que llegó el momento en que dijo aquí, llegó a la encrucijada, al cruce de caminos, bueno, o continuó aquí o continuó del otro lado. Él me lo comentó hace unos años. Yo, como le repito, y bueno, uno no está solo, uno tiene compañeros, amigos y va creciendo, ¿verdad? Al igual que usted le ha pasado en su carrera, ¿verdad? En el taekwondo y en su carrera como profesional también. Uno crece con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestros, con sus profesores, ¿verdad? Y entonces, así me ocurrió y pues teníamos el pequeño grupo de amigos en Mudo Kwan y las otras escuelas. Y el taekwondo era en aquella época un taekwondo más de fuerza, no era tan deportivo, no era así tan... Y cuando hablo deportivo es que no proliferaban tantos gimnasios, sino había una escuela en un lado, en salones comunal, otra escuelita, otro, academias realmente fuertes, ¿no? Solo la del profesor Aquiles en el barrio Amón que tenía, y la Mudo Kwan en San Pedro, La Granja, y otros compañeros que ya fueron organizando sus propias escuelas, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la meta en el taekwondo de la época nuestra? Era ir al campeonato nacional y ser campeón nacional. Y ese campeonato nacional era una vez al año. Entonces usted era campeón de ese año en su categoría, ¿verdad? Y entonces era como un gran orgullo que uno sentía con uno mismo, ¿verdad? Con su familia, con los amigos, ¿verdad? Uno se sentía muy bien porque decía, el taekwondo me está haciendo grande a mí en mi crecimiento espiritual, ¿verdad? Especialmente. En eso, no con egos ni de estas cosas, sino que uno sabía cómo había ganado ese campeonato y sabía que el año entrante tenía que ir a defender ese título, ¿verdad? Claro. Hoy es un poco, es como más rápido, ¿verdad? Hoy en día usted es campeón, bueno, ya no es campeón, usted gana una medalla de oro el sábado y dentro de 15 días va a otra copa y 8 días después va a otra y otra y al final de cuentas, más bien es tantos combates hizo al año y ganó de los 200, ganó 180, no, excelente, magnífico, ¿verdad? Bueno, yeah. Aquellos campeonatos era diferente. Yo siento que ustedes lo vivieron así, ¿verdad? Y nosotros teníamos el ejemplo de Mudo Kwan de México. Nosotros seguíamos a Maestro Isaías. Conocí muy bien yo a los alumnos de Maestro Daewoo Moon. A Maestro Daewoo Moon también compartí con él. Yo iba a México allá a compartir con ellos. Yo me acuerdo cuando comíamos, yo aprendí a comer con palillos, con el grupo de ellos ahí en el pabellón coreano. Sí, sí, sí. Ahí nos sentaban y yo todo humilde, yo no sabía, y porque nuestro maestro ya no lo tenía yo acá, y ya, pero con el profesor Mon, todos ellos servían aquellos platos y yo no me podía servir. Entonces el profesor Ramiro Guzmán llegaba y me servía con sus palillos, ¿verdad? Después el profesor Ernesto Morán también, ¿no? Pues sírvese. Y todos ellos, ¿verdad? El profesor el Lalo de Puebla. Martínez, claro. Eduardo Martínez. Yo compartía con ellos, Lito de Querétaro. Sí, y sí. Bueno, y un gran cariño que yo les tengo a todos ellos, ¿verdad? Y ver aquella formalidad con que ellos crecieron y también cómo fueron ellos incursionando y dándole un gran nombre al taekwondo mexicano. Eso fue un gran ejemplo para nosotros, para la generación de nosotros, de los 70 acá en Costa Rica, la influencia que recibimos de la formación, de la educación y el buen ejemplo que nos dieron ustedes a nosotros en Costa Rica. Oiga, Saonim Nelson, cuénteme una cosa. ¿Cómo eran las clases? Porque también esto es muy importante. El taekwondo, ya lo dijo usted, el taekwondo de antes no es el mismo taekwondo de ahorita en número de escuelas, en lo deportivo. Pero ¿cómo era una clase? Porque realmente, si uno no entraba concentrado, podía salir con algo roto, ¿no? Sí. Es que uno tenía que ir preparado, definitivamente. Es más, antes de entrar a clases, teníamos un pequeño gimnasito afuera en la Mudo Kwan y ahí entrenábamos. Ahí nosotros, antes de la clase, pateábamos el saco, estirábamos, hacíamos los push-ups fuertísimos, hacíamos abdominales. O sea, cuando llegamos a la clase, nosotros íbamos al tope ya. Nosotros más bien nos atrasaba mucho que el saludo y el muñón y la concentración, y uno sabe, ya queremos acción, ¿verdad? Porque uno sabía que iba a eso, ¿eh? Y ahora pues también ellos van a su acción y son mucho más atletas y deportivos, ¿verdad? Que,
que lo fuimos nosotros, pero sí había que ir preparados. ¿Por qué? Porque cuando estábamos ahí no teníamos protectores, no habían protectores, no habían cascos, no había... Nosotros inventamos, cortábamos cosas de alfombra y nos las amarrábamos en los antebrazos con esparadrapo, con masking, también en las espinillas, ahí nos cubríamos, ¿verdad? Porque sabíamos que el combate venía. Y el combate venía, y el que me había ganado ayer, yo lo tenía que ganar hoy. ¿Y cómo se ganaba? Con fuerza. ¿Cómo se ganaba? Rompiendo la nariz con los pies, y todavía marcábamos nosotros. Y uno tenía la influencia del karate, de meter el puño y marcar, llegar y golpear. Y entonces, siempre había un poquito de sangre por ahí. Sí, claro. Y narices quebradas, ¿verdad? Los testículos ahí, bueno, no aguantaba esos dolores. Yo varias veces fui al hospital con casi que a punto de desmayarse, ¿verdad? Pero no es que era salvaje, no, es que era así. Entonces uno defendía verdaderamente, porque si no defendía bien, pues iba a salir golpeado. Y cuando uno defendía, quedaban todos los antebrazos morados, y después uno al día siguiente iba y no podía ni tocarle a uno, y yo sabía que tenía que volver a combatir. Ahí era donde uno se forraba, ¿eh? Uno inventaba cosas, porque no existían esas protecciones. Ustedes en México fueron más avanzados, llegó más rápido. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Cuando iba algún amigo de nosotros a México, le hacíamos el encargo, tráigame unos safety kicks, tráigame aquí, tráigame allá. Entonces, y en México, pues, era barato realmente, ¿verdad? Mandar a comprar las cosas a México. Y ahí nos abastecíamos nosotros de implementos para la práctica del taekwondo. Oiga, gran maestro, cuénteme algo. Aquí en México, cuando comienzan los primeros viajes al campeonato del mundo, el maestro Isaías Dueñas me cuenta que pues que iban sin dinero, ¿no? O sea, que ellos iban con sus propios medios y que se iban sin dinero y que era muy complicado, sobre todo en esos primeros años. ¿Cómo se vivía en Costa Rica ir al campeonato del mundo? Esos primeros años, ¿cada quien pagaba su viaje igual o había un esfuerzo entre todos? ¿Cómo era? Sí, había que financiarse individualmente, ¿verdad? La organización, la Asociación Nacional, después dimos el paso a la Asociación Costarricense. La asociación es adscrita al Instituto del Deporte, hoy se llama Instituto Costarricense del Deporte, ICODER. En aquel tiempo era la Dirección de Educación Física y Deporte, no había Ministerio de Deportes, era una Dirección de Educación Física y Deportes. Y en la Dirección de Educación Física y Deportes le daban un presupuestito paupérrimo para hacer el trabajo del año. No hacía un plan de trabajo, presentaba el plan de trabajo, organizaba el campeonato nacional, y ese presupuestito uno lo utilizaba en comprar las medallas, ¿verdad? Había que dar a hacer las medallas a un sitio en la Fábrica Nacional de Trofeos, en pagarle a la Cruz Roja para la seguridad del médico. Era algo así muy, muy limitado. Entonces, había un evento internacional. Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Llegábamos a la Dirección de Deportes, lo primero, no hay presupuesto, y ahí no hay presupuesto, no, ahí muere todo. Entonces empezamos a buscar nosotros ayudas en las empresas privadas, con los compañeros mismos que entrenaban, que eran tal vez cinturones amarillos o cinturones de color, pero que uno sabía que era gerente de una empresa X, y entonces uno hablaba con el compañero, mira. Entonces ese compañero llegaba y le financiaba un boleto, íbamos 10, entonces decía, yo le financio un boleto a ustedes verán a quién. O le decía, yo te financio tu boleto a vos. Entonces entre nosotros decíamos, no, ya tenemos un boleto, démonos a la tarea de conseguir el otro. Y así nos íbamos hasta que conseguíamos los 10 boletos. Y llegaba un compañero, ya tengo el mío, ok, magnífico, ya tengo. Ahora el hospedaje, ahora sigue el hospedaje. Entonces hablábamos que si nos daban ahí el hospedaje, pues más barato, o no importa, que nos acomodaran en la misma cama, dormíamos dos, pues para... las habitaciones pequeñas, ¿verdad? O en el piso, no hay problema. Y luego venía la comida. ¿Cómo hacíamos? Entonces, todo eso lo presupuestábamos. Y entonces, así fue. Así fue, poquito a poco. Y eso yo siento que llevó a que pensemos que la actividad, para estar en la actividad, se requiere de recursos. Y los recursos costaban mucho... lograrlo de esa manera, como lo hacíamos nosotros. Entonces, yo siento que, como dice el dicho, una cosa conduce a la otra. Entonces, si estamos en esta actividad y queremos salir y tiene un costo, pues hagamos un plan de trabajo y lo presentemos ahí a la Dirección de Deportes, que ese plan de trabajo incluya boletos, incluya todas estas cosas, y no le metamos solo un viaje, vamos a meter 3 o 4 viajes,
un viaje a Canadá, un viaje a México, un viaje a Guatemala, un viaje a Nicaragua, ok. Entonces, de ahí nos financiaban uno, por ejemplo, bueno, un gran éxito. Entonces, pero luego empezamos a visualizar que podíamos nosotros captar recursos con lo mismo que estamos haciendo. ¿Cómo captamos recursos? Bueno, preparándonos bien para brindar un buen servicio. Cuando usted brinda un buen servicio, se cobra por ese servicio. Claro. Y ese servicio pues, hace que usted tenga un recurso guardado para luego poder atender estos viajes que estábamos comentando, que no son viajes de placer jamás. Son viajes de mucho conocimiento, son viajes donde uno adquiere mucha experiencia, donde uno crece. Y entonces eso lo veíamos como una capacitación. Claro. Y así fuimos, poco a poco, pero yo digo que fue una realidad. No, no le voy a decir que era muy duro, sino que es una realidad. Es una realidad que vivimos, que la pasamos, y nos puso a pensar, bueno, ¿cómo superamos esta situación, verdad? ¿Cómo vamos? No podemos seguir dependiendo, perdón, de limosnas, ¿verdad? Claro. Taekwondo no es limosna, pero mismo taekwondo nos enseña a nosotros a ser más asertivos, por no decir agresivos. Bueno, el coraje que tiene uno en la competencia, pues ese coraje también lo debe tener en la cabeza. Yo recuerdo que el profesor Moon alguna vez le escuché estas palabras, decía, ustedes, mente chiquita, éxito chiquito. Entonces, tenemos que abrir, ¿verdad?, la mente y ver. Entonces, no crea, y no solo en esa época, yo en mis épocas de arbitraje internacional, siempre me financié mis viajes. Yo, las personas creen que uno vuela y viaja por acá con todos gastos pagados. No, con ningún gasto pagado. Algunas veces la asociación me ayudó con una parte de un boleto. Recuerdo cuando yo fui al campeonato mundial en Alemania, a Garmisch, a Partenkirchen, en 1900, sería el 93. Bueno, el presidente de la asociación costarricense en ese tiempo, el profesor Paulo Alfaro, me dijo, maestro, nosotros le vamos a ayudar a usted para que se ayude a pagar su boleto. Uh-huh. Y me dieron un dinerito, yo fui, y bueno, le agradecí muchísimo, ¿verdad? Claro. Otra vez, otra oportunidad, el director de deporte me dijo, maestro Brizuela, usted va a tener también una ayuda para que usted vaya a un campeonato mundial en Tailandia, le vamos a ayudar con su boleto. Pero así, bueno, le voy a comentar, para las Olimpiadas de Londres, para los Juegos Olímpicos en Londres, yo voy como referee internacional, y las personas creerán que uno va con todo. No. Nos dijeron, bueno, para América y para ciertos países, la Federación Mundial les va a dar X cantidad de dinero, y el resto aporten ustedes. Entonces a mí me dieron una cantidad de dinero para el boleto, y el boleto no me alcanzaba, yo tuve que aportar $1,000 más. Entonces no es así. Sin embargo, yo ya estaba preparado y no me molesta ni en lo más mínimo. Sencillamente, si eso es lo que hay, yo tengo que ver si estoy en esto, si yo me metí en esto, a mí nadie me llevó obligado ahí, entonces yo tengo que hacerle frente también. Perdón. Fíjese que esto es algo muy importante, y realmente poca gente sabe que el referee internacional tiene que invertir en su preparación. Tiene que invertir tiempo, además, en la experiencia. Y después tiene que invertir en los viajes, porque si no está presente, así como los competidores, ¿no?, del ranking, si no están presentes en un cierto número de eventos, pues obviamente no los van a tomar en cuenta para los siguientes eventos. Entonces, sí es algo muy, muy complicado. Y otra vez volvemos a lo mismo, Saurín, sacrificios, porque esos recursos que usted utiliza para los viajes de refere internacional, pues es algo que no se tiene con la familia, ¿no? O sea, ya no fue de la familia, sino fue para la carrera. Es así. Y usted acaba de mencionar algo muy importante, el tiempo. Usted tiene que disponer de tiempo de la familia, de tiempo de su... En mi caso particular, ¿verdad? Yo soy ingeniero agrónomo y director... Bueno, le comento, en diciembre que acaba de pasar, llegué a mi jubilación. En mi labor como profesional, yo fui director de un distrito de riego, aquí el más grande de Centroamérica, durante 32 años. Y entonces yo tenía que organizarme bien para poder salir y para poderme separar de mi labor por 8 días, por ejemplo. Entonces mis compañeros, ahí es donde yo valoro
que lo que hace uno es porque estamos acompañados de buenas personas. Mis compañeros de trabajo coordinábamos y dejábamos todo para que yo pudiese salir. Mi jefe también se reunía, nos reuníamos, planeamos y me decía cuántas veces vas a salir este año para que coordinemos. Hay una ley del deporte que permite que cuando uno va a representar a su país puede ausentarse durante 90 días, no seguido, sino que intercaladamente, ¿verdad? Entonces yo me acogía a ese artículo de esa ley y yo presentaba todo mi plan y lo hacía por año ante mi gerencia. Pero muchas personas viera qué cosa uno siente, pero eso es parte yo diría que parte de un poco de la ignorancia, ¿verdad? Alguna vez yo pasé por ahí, venía llegando de arbitrar para un clasificatorio en Tailandia, en Bangkok. Y ahí en Bangkok me dicen, usted tiene que ir la próxima semana a Londres, que va a ser el test olímpico. Y digo, bueno, pero si no he llegado ni a Costa Rica y ya tenía una semana de estar allá, ¿cómo me voy a ir yo para Londres ahora? O queda fuera uno del proceso. Claro. Entonces llego yo y estaba pues haciendo todos los planes y hablo con mi gente y le digo, no, por lo menos queda un día, no me quedaba ni un día de diferencia. Llegué en la noche, hablo a mi esposa, le digo, prepáreme otro equipaje porque voy con toda esta ropa sucia y voy saliendo. ¿Cómo va saliendo? Sí, tengo que, nada más llego a Costa Rica porque viajar de ahí a Londres me salía muy caro el boleto. Sería mejor venir a Costa Rica y viajar de aquí a Londres. Y le cuento, esos boletos se los paga, es uno. Y entonces claro, vengo yo a hacer todas esas cosas, trámites, y llego y alguien me ve por allá y me dice, ay, acabamos de tener la noticia que estabas en Tailandia y que ya vas ahora para Londres. Y me pregunta, ¿y cuándo trabajas vos? Diera qué feo sentí yo en todo mi... Claro. En todo mi ser, ¿verdad? Sí, claro. Y le digo, yo pensé que usted era más inteligente. No, me dice, es en serio, te estoy preguntando. No, por eso, es en serio, yo pensé que usted era más inteligente. Yo pensé que usted me iba a preguntar a mí, ¿y cuándo descansas? Mira que yo no tengo tiempo para descansar. Yo pensé que sí me iba a preguntar eso. Porque aunque yo no esté físicamente, si sigo trabajando, pues yo en la noche ya nos conectamos, ¿verdad? Y me metí a la computadora y entonces ya uno le da seguimiento. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero sabe lo que es eso, conectarse uno. Entonces, mientras otros compañeros que iban a una cena, yo estoy trabajando, enviando mensajes, enviando, chateando y levantarse a las 5 de la mañana y volver a estar, concentrarse en lo que está uno. Pero eso es lo lindo de la vida, eso es lo que lo construye, que construye a las personas, ¿verdad? El taekwondo para mí entra de una manera muy limpia a uno y uno tiene que darla de esa manera limpia también a los demás, para que crezcamos todos. Claro. Porque si no nos quedamos con esas ideas de que, con dudas. El que duda la primera vez de uno, duda de sí mismo. Y esas personas no van a llevarlo a un buen puerto a nadie. Oye, Saúl, pero fíjense también lo que es muy importante. Una parte fundamental del deporte, los estados visualizan el deporte como un reflejo de lo que está bien en el país, ¿está de acuerdo? Ya ve que los Juegos Olímpicos es para demostrar que la potencia económica, ya sea China o Estados Unidos, es mejor que el rival, etcétera. El hecho de que Costa Rica tenga un referente como referente internacional, en el más alto nivel, y que sea realmente pues alguien que está llevando el nombre de su país muy lejos, eso también es parte fundamental del deporte, Saúl. Y hablo de usted ahorita porque está usted conmigo, pero para eso los deportistas llevan nuestra bandera, ¿no? Usted lleva la bandera de Costa Rica donde va. Sí, es un gran estímulo el sentirse uno, un gran estímulo y una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad de llevar pues uno esa carga de que uno está ahí representando dignamente a su país, hace que crezcamos mejor en la fe de lo que estamos haciendo, y en este caso en el taekwondo. Y lo digo de esta manera porque también veo que el taekwondo algunas veces nos aleja, el taekwondo algunas veces crea envidias, controversias,
y ahí yo siento que debemos de fortalecernos nosotros, porque cada uno está en su derecho de sentir, o sea, de llorarlo por donde se siente, ¿no? Y entonces usted cuando me dice, llevamos una responsabilidad de su país, sí, claro que se lleva, pero algunos lo llevan de una forma, otros lo llevan de otra manera, ¿verdad? Cuando a usted le cuesta todo, usted lo valora más que al que le dan todo el pase libre, ¿verdad? Siento que hay más fragilidad y menos responsabilidad porque lo he observado. Y muchas veces, le voy a contar, cuando yo era presidente de la Asociación Costarricense de Taekwondo, se crea un hábito, y tal vez muchas veces somos culpables nosotros los maestros, se crea el hábito de que hay que darles todo, hay que facilitar todo, la palabra facilitar, ser un facilitador. Yo siento que hay que ser un orientador, una luz, una guía que nos permita hacer fáciles las cosas difíciles. ¿Y cómo se hacen las cosas, digamos, imposibles? ¿Cómo se logran? ¿Cómo logra uno un imposible? Haciéndolo. Claro, con un poquito de esfuerzo, dice, ¿no? Exactamente, exactamente. Entrándole. Pero no es que se la pongan, no, bueno, usted no puede, pero bueno, yo le voy a ayudar. Momentito. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Y cuando dijo, Dios y hombre, y ayúdate que yo te ayudaré. No es hombre masculino, sino se refirió al todo el ser humano. Y entonces por ahí es donde yo lo he vivido y lo sigo viviendo de esa manera. Y muy importante es el respeto. Las creencias de las personas se respetan. Los credos, las religiones se respetan. Los gustos, las preferencias. Usted va con el América y el otro va con el Cruz Azul y el otro va con el Toluca en fútbol en México, pues se respeta y se disfruta, ¿eh? Cuando hay respeto hay disfrute. Cuando lo, no lo hay... del América cuesta un poco, Sabrín, pero pues ni modo. ¿No? y más porque un gran amigo mío, el maestro Francisco Salinas, que es un trabaja aquí en este proyecto, está en las relaciones públicas, él le va a la América y digo, bueno, pues nadie es perfecto, ¿no? Pero tiene usted razón, vamos a respetar. Oiga, gran maestro, fíjese que ahorita, bueno, ya saben usted y nuestros colegas que nos siguen en este programa, que los comentarios siempre los hacemos al final, porque, bueno, para que podamos seguir con la dinámica de la plática, pero aquí veo que hay, por ejemplo, está el gran maestro Rubén Ayala, si no me equivoco, es un gran maestro de Puerto Rico, que él está mandando los saludos, ahorita los dos a sacar por acá. Yo quiero saber, porque, mira, aquí está, dice el gran maestro Rubén Ayala, felicito al maestro López Gallo por su excelente programa y por tener de panelista a esa gran figura costarricense, maestro Nelson Brizuela, mi hermano de mil batallas. Excelente. Él es de Puerto Rico, ¿correcto? Yo ubico a un maestro, gran maestro Rubén Ayala de Puerto Rico. Él es un señor del taekwondo, él es una gran persona, un gran ser humano, un hombre con una lealtad a sus valores, a sus principios. Sí, hemos compartido mil batallas por allá. Estuvimos, recuerdo, en el Madison Square Garden, en el Campeonato Mundial en Nueva York, en 1993. Estuvimos los dos como compañeros de refirato. Y ese es uno, pero hay tantos eventos, ¿verdad?, que compartimos. Y él luego como coach, porque él fue también un gran coach de Cominia Bell. Claro, con Iñabel, recuerdo el campeonato mundial allá en España, donde ella fue su campeona mundial en 1985. Bueno, un excelente referente del taekwondo puertorriqueño. Un abrazo para mi hermano. Mi pregunta es, gran maestro Nelson Brizuela, ¿cómo es esa convivencia? Porque yo veo que los maestros de Puerto Rico, los maestros de Dominicana, los maestros de Costa Rica, los maestros de esta zona centroamericana tuvieron mucho intercambio técnico. Claro, hubo relación con México, pero hubo también una relación muy fuerte con estos países, ¿es correcto? Claro, son épocas, son etapas. También se dio el inicio de la Unión Panamericana, ¿verdad? Recordemos la Unión Panamericana, antes no se llamaba así, tenía otro nombre, por ahí lo tengo en algún documento, pero... no era la Unión Panamericana de Taekwondo, sino era el Taekwondo, no recuerdo, no sé si usted lo sabe el nombre anterior de... No lo tengo, no me lo sé, Saúl. De la PATU, ¿no? Sí, el nombre sí, correcto, sí, es Pan American Taekwondo Union, pero se dio
Bueno, el primer campeonato panamericano fue en 1978 en México, en el Juan de la Barrera. Yo no asistí, pero ya fueron otros compañeros. Y este evento, luego, 2 años después, fue en Houston. Y así, el tercer panamericano fue en Puerto Rico. En ese tiempo, por eso les saco a colación esto, se estaba organizando un grupo como Unión Panamericana y otro grupo como Unión Panamericana. Entonces organizaron dos eventos, dos campeonatos panamericanos, dos terceros campeonatos panamericanos, uno en República Dominicana, eso fue en 1982, y el otro en Puerto Rico. Entonces, a uno asistió un grupo de taekwondistas de los países, y a otro iban otro grupo de taekwondistas. Entonces, tal vez eso nos permitió como estar más de cerca, ¿verdad? Porque nos conocíamos y éramos pocos, nos conocíamos todos, y entonces ya nos invitábamos. Y entonces, en Puerto Rico, vamos a Puerto Rico. Puerto Rico organiza su seminario de arbitraje internacional, vamos a Puerto Rico. Y en Puerto Rico compartimos con los dominicanos, ¿verdad? Que lindas personas, ¿verdad? Sí. Recuerdo a Alberto Escoto, un gran maestro en la parte de la administración, ¿verdad? Y también Tony Cáceres, que ahora está en Estados Unidos, Iván Tejeda, Yunes, bueno, tantos amigos ahí hermosísimos, ¿verdad? Camaño, Elías. Y luego, pues compartíamos en México. México siempre organizaba sus eventos en el CEDÓN, me acuerdo. Ahí en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, yo no sé si existe todavía el CEDÓN. Todavía, bueno, en la casa. Ahí nos ahorrábamos nosotros el hospedaje porque ustedes nos ofrecían, nos daban esa gran gratitud de tenernos sin pagar uno un centavo de dormida porque dormíamos ahí. Y entonces esa parte de los ahorros como amigos lo lográbamos, ¿verdad? Nos poníamos de acuerdo y entonces uno, ¿qué vamos? Me acuerdo del primer festival olímpico que fue por ahí, es que se me van los años. Pero sí. Pero entonces había mucha camaradería entre los amigos de la Unión Panamericana de esta parte, digamos de Centroamérica hacia el norte, ¿verdad? Nos quedaba muy distante ir a Brasil, nos quedaba muy distante ir a Argentina, sin embargo también compartíamos con ellos, ¿verdad? Recuerde que el campeonato panamericano Ecuador tuvo mucho auge, ¿verdad? Ecuador le metió bastante, incluso un campeonato mundial en Ecuador. Sí. Y luego dos campeonatos panamericanos en Ecuador. Y entonces nos compartíamos con ellos. Yo recuerdo un gran competidor que hubo, Dubán Kanga. No sé si usted lo ha logrado entrevistar. No, ha estado con nosotros. Ese es uno de los grandes del Ecuador de aquellas épocas, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, pues, fuimos creciendo de una manera amigable, ¿verdad? En esa época. Luego, pues cambian los tiempos, ya pasa, ya usted ya deja de ser presidente, yo me decidí por el tema del arbitraje, me gustó mucho, porque yo andando como dirigente, directivo, estaba más preocupado por temas administrativos, por temas de pasaportes, por temas de hospedajes, por temas, entonces, se concentraba más uno en esas cosas administrativas que en el evento. Y dijo, claro. Claro, pues anda uno con otras responsabilidades, ¿verdad? Y digo yo, no, esto no es para mí, yo, el taekwondo es para mí. Y entonces voy, entonces ya entré al arbitraje, me acuerdo que yo hice mis cursos de capacitación en México y ¿sabe dónde me hospedé esas primeras veces? En la casa de mi gran hermano Manuel Jurado Malacara. Él vivía del maestro Manuel. Sí, claro. Es más que un amigo, es parte de la familia. Y como sí, Noel sabe, allá me hospedaba ya en la casa de él en Lomas de Tarango. Él vivía en Lomas de Tarango en ese tiempo. Allá me quedaba y él me llevaba a las prácticas del arbitraje. Y, ¿sabe? Tengo mucho cariño y aprecio yo por ellos, por los amigos de México, ¿verdad? De la época y actuales, pues también ya los más recientes con el arbitraje que he participado con ellos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Para mí la felicidad es el resultado del esfuerzo que uno hace, ¿verdad? Y usted tiene que verlo de esa forma, porque si usted no es feliz con lo que está haciendo, busque otra cosa y no empiece a señalar, porque entonces empieza a buscar los errores de los demás. No, el que no está feliz es usted, es uno.
usted tiene que estar contento, usted tiene que estar disfrutando lo que está haciendo. Y así todos disfrutamos, los que lo rodean, ¿verdad? Su familia especialmente, ¿verdad? Yo aprendí luego a que cada vez que voy a viajar, entonces con mi esposa y entonces hacer un ahorro, tenemos este viaje así, ok, paguémonos el pasaje y me voy con ella y con mi hijo. Excelente. Y viajamos. Pero, y después ahora, más familiar. Le voy a comentar y le voy a anticipar, no sé si me estará viendo, si no, que vaya anotando, ¿verdad? Para allá de fin de año, por Navidad, voy a estar en Vallarta con mi hermano Manuel. Le voy a llegar por allá, creo que él hace sus exámenes de cinturones negros el 18 de diciembre. Pues le iba a dar la sorpresa, pero ya se la voy a dar aquí públicamente, por allá voy a estar con él, si Dios quiere. Excelente, pues bienvenido, bienvenido a México, amigo, otra vez. Oiga, los estoy escuchando y fíjese que algo que creo que es muy importante, lo dijo usted hace rato cuando hablaba de la parte de los facilitadores, el maestro de artes marciales, el maestro debe ser un formador. Y la razón de ser de las personas en la tierra es ser felices, ¿no? Y ayudar. Yo así lo entiendo, ser feliz y ayudar. ¿Eso es el arte marcial, Sabonín? El taekwondo es formación. Así lo viví yo, y digo lo viví de aquí para atrás, porque de aquí para atrás, déjeme decirle, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo en este momento? ¿Quién soy yo? Entonces yo digo, ok, todo lo que de aquí hacia atrás, todo lo que yo hice hacia atrás, ya lo hice. De aquí para acá, ya lo hice. Y de aquí para acá me falta. Entonces, si ya lo hice, ya pasó. Lo hice bien, lo hice mal, lo hice regular, ya pasó. Entonces yo soy el tiempo que me queda. Eso soy yo, el tiempo que me queda. ¿Y qué tiempo me queda? Un tiempo muy valioso, porque ahora yo lo valoro por la experiencia que desarrollé hacia atrás. Esa experiencia me va a servir a mí para lo que queda. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto me queda, Sabonín? No tengo la menor idea. Esperemos que mucho tiempo, y estoy tocando madera, Sabonín. Sí, igualmente. Entonces, ¿cuándo es formación? Formación en valores. Formación en solidaridad. Nosotros nos formamos en el respeto. Nos formamos en armonía. Nos formamos en amistad. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Nos da salud y nos da la vida. Correcto. Entonces, si nosotros nos hemos formado de esa manera, y así nos formamos en la, digamos, a nivel de Unión Panamericana, y después trascendimos de la Unión Panamericana a otros continentes, Europa, Asia, donde también tenemos grandes amistades, grandes maestros, amigos, entonces eso es lo que somos. El tiempo que nos queda, pero llenos de paz, llenos de armonía, llenos de solidaridad, llenos de respeto. Porque ahora, ya, gran maestro, fíjese, es que al final, esa es la parte, un gran maestro que usted seguramente ubica muy bien y conoció bien, el maestro José Torres Navarrete, de esos años de Mudo Juan. Sí, conservo el libro de él, me lo obsequió. Sí, un gran libro además, un libro increíble. Él dice, el do es estar bien conmigo, en armonía con en paz con la sociedad y en armonía con Dios o con el universo. O sea, yo creo que ya se dijo todo ahí, Sabonín. No sé usted qué opine. Totalmente de acuerdo. Bueno, usted me lo hizo recordar que en paz descanse. Por allá nos dábamos unas grandes conversadotas. Recuerdo en el Campeonato Mundial en Puebla. En Puebla, pues, mientras mis compañeros de arbitraje iban a cenar, yo me fui con el maestro Torres Navarrete a conversar y a compartir precisamente de esta filosofía de su vida y es la que yo le comparto. Es así. Y el respeto es reconocer las diferencias que tenemos, porque sí las tenemos. Claro. ¿Verdad? ¿A usted le gusta el chocolate? Pues a mí no. Y por eso vamos a ser enemigos, ¿no? Pues yo no como chocolate, no me agrada, por decir algo, un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, bueno, que la gente que está en la federación ahora, esa gente es ta, 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 no, un momentito, déjelos que hagan su trabajo.
Si ellos hacen su trabajo bien o mal, no es uno quien para estarlo señalando. Uno ya hizo el suyo. Es lo que le digo. ¿Qué somos? El tiempo que nos queda. Y el tiempo que nos queda es muy valioso. Y si nosotros el tiempo que aprovechamos anteriormente estuvo lleno de principios y de valores, que es lo que nos da el taekwondo, y la educación y la formación que recibimos en nuestra casa, con nuestras familias, en nuestro hogar, con su mamá. Su mamá le va a jalar las orejas ahora porque usted no hizo bien las conexiones en internet. Y ahora, cuando... Sí, pues, y ahorita, ella está viendo el partido de México contra, creo que es El Salvador. Así. Ya la viene a quitar de la sala, ¿no? Bueno, además, ¿verdad? Oiga, gran maestro, hay otra cosa que es muy interesante. Ayer platicaba con otro gran maestro mexicano y hablábamos también de lo difícil que es mantener el arte marcial cuando a veces las malas influencias pues vienen desde las partes más altas, ¿no? Es decir, conforme nosotros nos acercamos más a nuestros grandes maestros, pues obviamente conocemos también sus defectos. Es decir, la imagen ideal que vemos desde lejos se vuelve un ser humano cuando lo vemos desde cerca. Entonces, yo estoy seguro que alguien como usted, que ha vivido el arbitraje tan de cerca, pues también ha vivido algunas presiones y ha vivido algunas situaciones que son esas mil batallas. ¿Cómo se vive desde adentro el saber que usted no puede romper sus valores, pero que hay algunas presiones que usted las está viendo y las está escuchando? Me decía un gran amigo de muchos años atrás, que hoy es candidato presidencial a Costa Rica. Dentro de 4 meses tenemos elecciones en nuestro país. Y es un personaje político, ¿verdad? Y él fue... Trabajamos juntos cuando él fue ministro de Agricultura. Y pues yo, director de un distrito de riego, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Luego él fue presidente también del país, ya fue presidente, y ahora viene por una segunda opción, es el señor José María Figueres. Y cuando él conversaba conmigo sobre estos temas y me decía, mira Nelson, el ayote hay que partirlo por la mitad. Porque una mitad va para la izquierda, otra mitad va para la derecha, pero va mitad. Y queda uno el que lo partió. Entonces, esa mitad más uno, vamos adelante. Porque si usted no lo parte por la mitad, usted está siendo parcializado. En el arbitraje, usted lo parte por la mitad. ¿Y qué es partirlo por el ayote por la mitad? Primero, tener un gran conocimiento de las reglas y aplicarlas correctamente. Porque la otra mitad es la que está viendo el evento con sus propios ojos. Entonces, usted es el coach del competidor azul y el otro es el coach del competidor rojo. El competidor rojo solo ve lo que hace su competidor y está pendiente de lo que hace ese muchacho, y usted está pendiente de lo que hace el suyo. Y cuando vuelve a ver el marcador y dice el suyo va perdiendo 4-1, ¿qué es lo que dice usted? ¿Qué siente? Que aquí está pasando algo, porque se está viendo que su muchacho está pateando, pero no está viendo todo lo que le está llegando por el otro lado, y viceversa. Y así yo lo he comentado con muchos coaches o entrenadores, pero tienen que tener todo un efecto relevante más amplio. Esa mitad ya uno ya la sabe. Esa es la mitad que va a reclamar y que va a decir cosas. Por ejemplo, me robaron la pelea. Pero la pelea, él vio solo una, no vio el otro. Él pensó que estaba peleando solo. No, es que hay dos. Y el otro, y hay tres, que es el criterio ya de los jueces. Ahí está el criterio. Ahí hay errores. Actualmente sí los hay, porque resulta que ahora ha proliferado más el criterio de la tecnología sobre las propias reglas. Que ese es un tema muy amplio también, ¿verdad? Este es un tema que habría que ver. Ya los sensores y todo lo demás es más importante que la regla, porque pues son los sensores los que dan el puntuación o no puntuación, ¿verdad? Y, claro. Y ya entramos en otro tema ahí. más técnico, ¿verdad? Y que uno lo siente. Yo le puedo decir a usted que tenemos que revisarlo definitivamente, pero hay personas que les encanta a ese sistema, pues que lo vivan, que se lo disfruten.
Otros que no les gusta, pues que no estén ahí. Oiga, acaba de decir una cosa usted que es bien interesante. Yo he escuchado a muchos atletas, alguna vez todos los que perdimos, lo dijimos, perdimos por el árbitro. Pero nunca he escuchado a uno solo decir gané por los árbitros. Fíjese, ¿eh? Uno solo nunca ha dicho yo gané por los árbitros, pero así se dice, ¿no? Qué bueno que usted lo menciona. Porque no me gusta hablar de pasajes de la vida y de tantos eventos en que he estado. Resulta que a los inicios, recuerde que uno usaba la tarjetita de Guse Quiroc. Uno, cuando había empate, uno tenía que declarar ganador. Uno tenía que declarar ganador. Yo era una persona que decía, ¿por qué nosotros tenemos que declarar ganador a dos competidores que llegan a competir, que pasan todo un año entrenando, que tienen un entrenador, que tienen un maestro? Aquí hay una falla, aquí no está fallando el reglamento, el que está fallando son ellos. Y yo siempre lo mencionaba y lo menciono y lo sostengo. No lo doy nombres, pero algún coach mexicano alguna vez me hizo un reclamo. Y yo nada más me hice un reclamo por alguna pelea en un campeonato mundial y le digo yo, ¿cuándo un árbitro le ha ido a reclamar a un entrenador? Que los competidores no compiten, que llegan a perder el tiempo y que llegan a estarse clinchando nomás. ¿Cuántas veces usted ha recibido reclamos de los árbitros? Que uno estando adentro, uno ve y hasta que le da vergüenza ajena ver personas que llegan y se paran y no hacen nada y después están reclamando que perdieron la pelea. Bueno, no me refiero a todos los casos, ¿verdad? Pero no, se da ese tipo de situaciones y usted ve y tiene que estar incitándolos a que combatan y no van a combatir ahí. No es que van a desarrollar la técnica y usted va a un entrenamiento, usted va aparte y está que parece que van a reventar las palchagis. ¡Pa, pa, 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 pa! Llega el combate, no hacen una o dos si acaso en un round. Entonces, hay mucha tela que cortar y que cortar tal vez no del punto de vista negativo, sino del positivo. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo salimos nosotros de ese trance? Entonces vienen, es que antes sí se pateaba, antes aquí. Pues sí, yo digo que sí es cierto, porque antes había que pegarse duro porque era la manera de ganar un punto, ¿verdad? Ahora es suavecito y de repente el sistema le permite que a 3 o 4 puntos, ¿verdad? Cambia, es la tecnología, ¿no? Y claro, tenemos que estar nosotros propensos al cambio y usualmente los cambios pues siempre generan animadversión al principio y después posteriormente uno ya se va ajustando y se va acomodando. Pero bueno, no quiero justificar, pero sí es así. Sí es Oiga, así. Sabonín, y usted comienza con ese arbitraje donde se señalaba con la mano derecha al azul y con la mano izquierda al rojo y donde había señalización para todo, ¿no? Si hiciste esto es así, si hiciste esto es asado. Había un montón de señales a dos manos, ¿correcto? Sí. Y luego usted va viviendo esa curva donde al final, antes de este reglamento, llegamos a dos señales, ¿no? Vámonos y vámonos. ¿Cómo se vive como refri? Decir, a ver, yo sí he vivido todo esto y ahora me lo simplifican tanto que vaya, ese arte que era en los 80s seguía siendo un arte, pero un arte más conciso. ¿Cómo lo vivió el gran maestro Nelson Brizuela? Sí, es una época de transición y debo decirle que caso particular mío fue un poquito más difícil insertarse en ese cambio que los nuevos árbitros que fueron llegando, porque ya eso no lo conocieron, sino que entraron directo, entonces cuando estamos practicando uno llega ahí, se confundía y ponía la mano para que no se salgan y todas esas cosas, ¿verdad? Y después ya volvían a ver el jefe de árbitro haciendo uno, bueno, ¿qué estás haciendo, verdad? Y luego en el receso, bueno, Nelson, no más señalización, sí, disculpe, es algo psicológico, ¿verdad? Claro. Pero entonces, mucha práctica en esto, los equipos de la dirección técnica del arbitraje trabajan mucho, ellos son muy trabajadores. La comisión de arbitraje está revisando todas esas cosas y yo siento que ellos buscan la mejoría, sin perder de vista que el taekwondo de la WTF antes, y hoy WTF es un taekwondo deportivo y ese es el mandato que tiene y ese es el mandato desde la creación cuando el doctor Un Jong Kim era presidente de la Federación Mundial y era presidente de Cookie Wong, estaba muy claro, Cookie Wong tiene esta línea y Federación Mundial tiene esta línea.
Yo siento que ahora, siento, ¿verdad? Con todo respeto, uh-huh, que como que nos estamos dejando confundir, ¿no? Pues sí, está claro desde el principio. Uh-huh. Federación Mundial es deportivo. ¿Cuándo ha sido la Federación Mundial de Arte Marcial? Nunca. Pero por ahí quieren confundir las cosas. No, la Federación Mundial va y como deporte olímpico, que fue una labor que hizo el doctor Eun Jong Kim. Y entramos todos. Ahora, el Cookie Wong le toca a la otra parte, la academia. Uh-huh. Ah, bueno, pero que el Cookie Wong como que quedó un poquito más rezagado es porque el Cookie Wong no entró más rápido que la Federación Mundial. Siento que tal vez estará rescatando ahora y recuperar ese terreno que todavía no ha avanzado, pero que hay toda una estructura para hacerlo. Entonces, a mí me parece que no deben de haber el tipo de señalamientos de que el taekwondo es otra cosa. No, el taekwondo deportivo es un taekwondo deportivo y parece una esgrima y todo así, parecerán bailarines. Sí, está bien, así es, así lo es. Ah, no, es que a mí eso no me gusta, yo no lo hice en el pasado, ¿cómo lo hizo? Un estilo, ese estilo hay que mantenerlo. Uh-huh. Hay que mantener su estilo. Yo le digo, yo tengo mi propia escuela en Costa Rica, en Iberia, bueno, taekwondo NBC, Nelson Brizuela Cortés significa. Ok. Sí, es mi estilo que yo aprendí. Y tengo bases del karate. Las bases del respeto, las bases de la defensa. El taekwondo deportivo sí hay respeto, pero hay más como más holgorio, hay más euforia, hay más, más espontáneo. Taekwondo que iniciamos, porque uno dice taekwondo tradicional o taekwondo marcial, bueno, esos son calificativos que le pone uno. Entonces, hágale un examen a una persona y dígale, hágale 10 preguntas, respóndame con 10, déme 10 respuestas qué es para usted taekwondo tradicional. Y ya lo enredó. Ya se quedó ahí y le dio vueltas y al final, bueno, ¿y para a usted qué es taekwondo? ¿Y para usted qué es taekwondo deportivo? Y ahí nos vamos aclarando, ¿verdad? Tenemos que aclarar nosotros, tenemos que despejar nosotros, la mente ser claros. Por eso yo y por aquí lo apunté, taekwondo es formación. Uh-huh. Si usted tiene valores, si usted es creado con valores, con respeto, y usted hace taekwondo deportivo, usted no se va a andar desvistiendo en un gimnasio ni exhibiéndose ahí en pantaloneta después del combate, se quitan todo y quedan en chores ahí. Eso no es un buen ejemplo, diría yo. Otros dirán, no, es que es así. Estamos en un lugar aquí caliente, entonces después del combate nos quitamos ese uniforme que es muy caluroso y todo. Bueno. Es eso. Pero si usted fue criado con valores y principios, usted puede hacerlo también. Porque usted no va a la playa a bañarse, y ya sea a Cancún o a Acapulco, y se va a encontrar a todo el mundo con sombrero, tejano, con saco, con traje, con corbata y con botas ahí. ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, pero en el taekwondo, ¿por qué? Porque ya viene como estigmatizado el tema, ¿verdad? Pero también son valores. El que es vaquero es vaquero y vaya a ser vaquero en el oeste, ¿verdad? No va a ser vaquero en el Juan de la Barrera. En este tema del taekwondo deportivo, la Federación Mundial fue creada para eso. Yo lo tengo claro. Viera que me encontré un documento por ahí, un documento viejo, que fue en un curso que hicimos en 1988 en México. Uh-huh. Voy a ver si lo acerco, a ver si se puede. Vea, dice el doctor Yang. ¿Usted recuerda al doctor Don Yayang? Bueno, él es el padre del reglamento, ¿no? Del arbitraje. Sí. Ok. Sí, ¿cómo no? Este documento es interesante, por ahí lo tengo. Y aquí está muy claro en este documento de aquellos años de que el taekwondo de la WTF es taekwondo deportivo y va hacia el ciclo olímpico. Uh-huh. Entonces, el ciclo olímpico y a los deportes olímpicos les obliga casi de que ellos tienen que estar reestructurando su reglamentación para cada vez ajustarlo más a los principios olímpicos. Y aquí en ese mismo documento del doctor Eun Jong Kim, siendo presidente de el Cookie Wong, hace hasta sus comentarios y pone ahí en fotos, ¿qué es taekwondo?
que no lo puedo conectar bien. Ay, ay, ay. Pero sí se alcanza a ver que son los competidores, los últimos competidores. Y de los primeros campeonatos del mundo, Sony, porque no traen cascos. Sí. ¿No? Uh-huh. Ay, bueno, ahí tiene usted sin cascos, ¿verdad? Uh-huh. Ese que ve ahí es un competidor de Costa Rica, el de la izquierda es Roberto Pauli en Ecuador. Uh-huh. Sí. Ok. Aquí, viera qué interesante. Y es interesante, usted que es un gran investigador, hasta habla de los orígenes del karate. Habla de los, se atreven hasta ahí a hablar ahí, el karate, que mencionan que el karate proviene del taekwondo. Mira qué interesante, y bueno, digo, nada más un comentario, bueno, vamos a ponernos claro. A discutir, ¿verdad? Pero que por aquí, en algún sitio, bueno, hablan de que esta persona llegó a Okinawa y les enseñó allá, y que entonces en Okinawa aprendieron las técnicas del taekwondo y de ahí se origina. Ya llevaron. Sí. Bueno, es historia. Es historia, pero uno, al tiempo, ¿qué es lo que le queda de todo esto? Lo que ha hecho uno, lo que le digo. ¿Quién es uno? Claro. ¿Qué somos en este momento? ¿Y qué somos? Bueno, somos el tiempo que nos queda, pero también hemos construido algo muy positivo, muy hermoso y muy bonito, que es la educación de nuestros muchachos, de nuestros alumnos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestro entorno, con valores, con principios, como le digo, con amistad, con solidaridad. Eso para mí es lo más grande que me ha dado el taekwondo. A mí el taekwondo no me ha hecho tan feliz estar en un gran gimnasio arbitrando y luego salir, ir a cenar. No, son los amigos. Es la camaradería, es esto, estar conversando con cosas, con gente como usted de mucho provecho. Uno se enriquece y uno, pues lo que falta, que le digo, es un tiempo valioso, hay que aprovecharlo mejor cada vez. Gracias a Dios que, digamos, me dio la oportunidad de también ir escalando algunas posiciones dentro del arbitraje. Empieza uno con P-class, luego tercera clase, luego segunda clase, primera clase y special class. ¿Usted es special class? Special class, sí señor. Yo no quería, y le voy a decir por qué. Porque los special class ya llegan a sentarse en la mesa, a llevar la parte administrativa del evento, la logística, a firmar las boletas del combate número 4, ganó Alemania y llenar todas las cosas y pasarlos, y entonces no, esto no es para mí. Ya usted ya no va a estar al centro, ya no va a estar en las esquinas, ya no, y realmente le digo no es para mí. Pero otros, y yo veo que hay una carrera de los muchachos nuevos en llegar a ser primera clase, en llegar a ser las cosas se las va dando Dios con el tiempo. Y así, cuando uno entra a la escuela a primer grado, luego tiene que pasar a segundo. No va a estar en segundo grado queriendo estar en sexto. Claro. ¿Verdad? Y bueno, yo digo que yo llegué ahí y entonces, pues añoro ser tercera clase y añoro ser segunda clase y estar ahí. Oiga, Saonim, cuénteme algo. Yo obviamente no, la experiencia que tengo como referee es en torneos locales y privados, además de mi asociación de Mexicana Mudo Kwan, de Estrellas Dueñas. Entonces no soy ni para nada un referee experto. Esos son los más lindos eventos. Pero lo quiero contar algo. Cuando uno está en medio, de repente, bueno, sí se siente una responsabilidad, se siente una responsabilidad fuerte. ¿Cuándo fue la contienda que usted recuerda estando como referee central, que sintió una responsabilidad, ya sea porque el competidor estuviera en riesgo o por lo complicado que eran los atletas, y cuánto podía influir el referee en la decisión? ¿Tendrá una contienda así que usted recuerde? Sí, claro. Tengo tres, pero voy a contarles dos. Te voy a contar dos. En el campeonato mundial en Alemania, en el 2003, estoy yo al centro del combate entre México e Irán.
México-Irán. Y va ganando México 2-1 en el primer round. Y en el segundo round, en un descuido, Irán lanza una patada arriba y trae al competidor mexicano y viene de frente. Yo pude hacerme a un lado y dejar lo que pase, pero yo lo recibí y con las manos, porque el iraní se quedó viendo y brincada. Le había ganado a Víctor Estrada. Entonces yo lo sostuve y para que no cayera así de golpe, de impacto. Porque yo quiero mucho a todos ustedes, los mexicanos. Al doctor Estrada, pues, siempre mis respetos, ¿verdad, el señor? A Roberto Beltrán, que creo que está el presidente, gran amigo y refer internacional también. Todos ellos, el maestro Oscar Mendiola estaba entrenador. Sí, otro gran amigo, ¿verdad? Entonces uno siente, entra la sensibilidad, pero sin salirse de las normas. Claro. Yo en ningún momento del reglamento he leído que diga que si el competidor va a ir, yo lo pueda sostener o no, pues ya venía él inconsciente. Entonces, y no pasó nada. No, nadie me reclamó, ¿no? No me reclamó, no. Pero mira qué lindo cuando en la noche por allá nos vimos, fuimos a cenar y el doctor Estrada sí me pues que estaba muy agradecido por el gesto. No, pues eso no es nada. Y otro evento me ocurrió cuando fue eso fue ya en el 2009, en México, la Liga Profesional. Ah, que hicieron esos combates muy lindos allá y en el combate, yo le cuento, yo soy muy, muy amigo de Julio López, el papá de Steven de los Mark, López. De ellos, sí, y yo desde niño, desde Colorado Spring, que ellos competía Steven. No, Steven, Jim. Jim era el competidor, ¿no? Entonces, Julio se fue a Nicaragua hace muchos años, ¿verdad? A hacer su vida a Estados Unidos con su esposa. Y ahí, pues, estos muchachos crecieron. Y yo, pues, los conozco también en su crecimiento como personas, ¿verdad? Y después ya usted vio toda la trayectoria que han tenido ellos en el taekwondo. Y entonces, estando en ese evento, y estuve con Julio temprano, después del entrenamiento, por alguna casualidad nos vimos y me dice, qué dicha que estás por acá, hermano. Me dice, ¿vos crees que en la noche podamos cenar? Yo estoy, ya me dio hasta la dirección de su hotel y todo. Yo creo que no hay ningún inconveniente si ya finaliza esto. Le digo, me parece que sí, claro, para que hablemos un poquito de Centroamérica, y hablemos de Costa Rica, de Nicaragua, a ver cuándo yo voy por allá. Y que dicho sea paso, él ha venido pues acá, ha estado en mi casa y yo he estado en su casa ya, en Houston. Y me toca a mí ser el referee central del combate de Steven y Aaron Cook. Aaron Cook, uy, sí, ese terrible knockout. Claro, eso yo lo sentí también aquí adentro, porque fue un descuido, fue una cosa de segundos. Yo lo tengo clarísimo. Igualmente iba ganando Steven, iba ganando, y Aaron Cook lanza esa patada y aquel se queda quieto y cuando venía hacia abajo levantó la pierna. Así de sencillo. Y Steven tenía una herida porque había peleado contra Turquía la anterior y le habían hecho una herida por acá y le habían suturado, cortado, ¿no? Sangrando mucho, y lo volvió a tocar por ahí. Entonces eso a mí me preocupó, y tal vez si ve el video algún día, ahora ya va a entender, porque yo rápidamente, a ver si el movimiento de las manos, bueno, aquí, uno hace movimiento de las manos, llama al médico, yo lo que hacía era rápido así, porque yo estaba viendo que él tenía los ojos en blanco y sangrando, y digo, aquí puede haber algún problema. Claro. Y bueno, ese par de cosas así que me han impactado. Fíjese que esa Liga Mundial, ahí estábamos nosotros en el Palacio de los Deportes, si mal no recuerdo. Claro, yo estaba ahí, ¿cómo no íbamos a perder la Liga Mundial? Y pues ese knockout de Aaron Cook, que además de sorpresivo, pues de verdad nadie esperaba, ¿no? Porque pues Steven estaba llevando la pelea como siempre la llevaba, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, fácil, la llevaba suave, suave, con el pie adelante y lo sostenía. Y yo observando incluso un par de patadas ahí a la parte baja de Aaron Cook, y ya le suba, porque las reglas
o las indicaciones era que no, que el referee no tuviera tanta interferencia, que no estuvieran metidos, que compitieran ellos, y nosotros más separados, tal vez usted recuerda, nosotros estábamos muy separados de los competidores, entonces éramos un poquito más permisibles, y no estar encima de estar separando, y no, es el combate de ellos, y un par de cositas ahí, para mí iba un combate pues fluido, normal, y viene este y lo sorprende de esa manera, pero usted no tiene idea de lo que yo sentí, y pensé en el papá. Claro. Yo pensé en Julio, entonces yo lo primerito que hice, bueno, ya estuve, llamé al médico, entró el médico, ya pongo a los referees de pie, se declara ganador y vámonos de aquí. Ya, desconectarse, porque siguen otros combates, sí. Pero bueno, ese es parte de las vivencias bonitas, ¿verdad? Y otras, pues no tantas, que uno ha pasado, porque la verdad que sí pasan cosas, ¿verdad? Una vez en Centroamérica, en Aruba, hace muchos años, ahí también una final entre Guatemala y no recuerdo, Canadá, pues me tocó superioridad de Canadá, entonces el coach de Guatemala muy, muy molesto conmigo. Entonces, y siendo amigos, ¿verdad? Y conocidos. Entonces uno dice, no. Uno parte de la yote por la mitad. Esta mitad va para acá y la otra para allá, y yo al centro. Yo declaro ganador. Pero eso tiene que ser uno correcto. Y eso es parte de lo que el taekwondo le ha enseñado a uno. Sí, claro. Oiga, Saurín, ¿usted se gradúa como referee internacional en Acapulco en el 88? En el seminario. No, yo recuerde que antes éramos panamericanos. Yo me sostuve, no sé por qué. Ah, bueno, por condiciones económicas, por cuestiones de boletos, se hizo. Recuerda que fueron los juegos en Indianápolis. Uh-huh. Y ahí, yo ya había estado, después de haber estado en México, me fui para Veracruz. Me fui a Veracruz a pasar unos días allá con mi gran amigo Rafael Ruelas. Y el maestro Rafael Ruelas, estuvimos allá con él y entrenamos mucho. Entonces, ya nos motivamos, vamos para el arbitraje, vamos al referato internacional. Y él se me adelantó, que fue para allá, para estos Juegos Panamericanos en Indianápolis, y yo no fui, no pude ir. Más que todo por condiciones económicas, ¿verdad? No tenía en ese tiempo el dinero y el tiempo para ir. Entonces yo al final logré graduarme en 1990. En Puerto Rico. Sí, ya había ido, sí, como referee panamericano al campeonato panamericano a Perú, a Lima, en el 88. Precisamente ya para esa época ya mi Rafa, le digo a mi gran amigo, mi Rafa, ya referee internacional y yo referee panamericano. Y la diferencia era que nosotros usábamos pantalón azul y una corbatita, camisa blanca y una corbatita azul también o roja. Y ellos eran amarillo, ¿verdad? Pero en Panamericano, en Perú, en Lima, en el 88, íbamos a arbitrar. ¿Y cómo íbamos a arbitrar diferentes? Entonces había un mercado que le llamaban los polvos azules, donde venden ahí telas y, bueno, tiliches, todas esas cosas. Entonces yo me fui a comprar un pantalón amarillo. Y me dije, sí, pero este es de dama, no importa, pero es amarillo igualito, el de los árbitros internacionales. No, este es el que a mí me sirve, le digo, ¿eh? Un pantalón de mujer. Decía que era de dama. No, yo le pongo aquí la faja y ya me queda perfecto. Y vamos a buscar una camisita amarilla, esa que está ahí también. Ahí me uniformé yo. Ese fue mi primer uniforme referee internacional, mostaza. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Uno de los grandes errores de la World Taekwondo Federation en ese entonces fue quitar el color mostaza de los árbitros internacionales, ¿eh? ¿Verdad? Ese color era, de verdad que sí era característico, uno los veía y ya sabías que era un referee internacional. Empezaron que con el azul y ¿cuántos trajes tiene usted ya, maestro, de referee internacional? De ahí ya unos del 90 para acá, imagínense, tantos años, 30, 20, ¿qué? 30 años pueden ser, 90 y 30. Pero sí, vea, concuerdo con usted, comparto con usted. Ese amarillo era distintivo. Estábamos donde estuviéramos de... Nos volvían a ver, nos tomaban fotos ahí, sí. En un restaurante y todo, y no, era elegante el uniforme, yo no sé. Sí, yo comparto con usted. Sí, es de esas cosas que no debían quitarse, Saurín, de esas cosas que no hay una razón, ¿no?, para quitar, pero bueno, ni modo. Los cambios, ¿verdad? Sí. No sé qué más que...
Pues, híjole, no, hay muchísimo de lo que podemos seguir platicando, Saonín Nelson, muchísimo, porque usted, como le digo, ha vivido la evolución del taekwondo desde ese arte marcial, que como usted dice, se daba ahí en algunas escuelas, medio escondido, clases durísimas, hasta ahora la ultracomercialización del taekwondo, que también es algo que debemos platicar. De hecho, aquí en México estamos organizando un coloquio para hablar precisamente de los grados, ¿no? ¿Quién debe dar los grados? ¿Quién tendría que dar los grados? ¿Y por qué tendría que ser quienes den los grados? Porque desde ahí yo creo, gran maestro, que tendríamos que tener una charla en el taekwondo importantísima. Porque en Corea está claro, ¿eh? El grado los da Kukiwon y ya. Pero en América Latina, en España y en todo el mundo, parecería que son las federaciones las que tomaron ese espacio que no le corresponde. En mi juicio, hay que discutirlo, ¿no? ¿Usted qué opina? Es que le comentaba al principio o hace un rato, las federaciones que son adscritas a la Federación Mundial le corresponde del taekwondo deportivo. Listo. Está claro, ahí no hay nada que discutir. ¿Qué se va a poner usted a discutir cuando usted dice 2 por 2 son 4 y el otro dice no son 6? Claro. Pues ahí no hay nada que discutir. Ahora. Sí, y las personas se molestan. Se molestan y es que en la federación y ellos quieren el poder, ellos quieren aquí. Bueno, pues sálgase de la federación y trabaje usted. Hay ejemplos, muchos ejemplos en el mundo. Yo he ido a participar a Corea con la World Taekwondo Martial Art, campeonato mundial. Y cuando usted llega ya se encuentra con grandes maestros coreanos que están en la WT también. Ah, pero nosotros no, a nosotros no sé quién nos ha inyectado en la yugular de que solo tenemos que estar con una organización que es, se llama Federación o llame Asociación, siendo yo presidente y fundador de una asociación, pero eso no era mi visión. Pero resulta que ahora han llegado a estos niveles y bueno, pues háganlo, el que quiera estar ahí, hágalo, pero no se quejen. Pero si no que se quejan y están metidos en ese ambiente para estarse criticando y no, pues sálgase. Y dígame una cosa, ¿y a usted quién le impide usted hacer su taekwondo, a creer en lo que usted cree, en principios, en valores? ¿Quién le va a decir usted? ¿Quién le va a ir a cerrar su escuela? ¿Por qué? ¿Acaso que no es legal lo que usted está haciendo? Claro que es legal. Ahí tenemos ejemplos en México. Yo tengo entendido que ya el gran maestro de Wu Mung no ha certificado de Kukiwon, no certifican Kukiwon, ellos se separaron hace tiempo. Creo que el gran maestro Ramiro Guzmán también. Sí, creo yo, bueno, tenemos ya muchos años separados del maestro de Wu Mung, pero creo que se le tramita a algunas personas que lo solicitan, pero por ejemplo nuestros certificados, mis certificados son firmados por el gran maestro Isaias Dueñas. Yo tramito el Kukiwon aparte, pero para mí el de mi maestro es el que a mí me vale, ¿no? Es el que vale, exactamente, correcto. Y ahora usted ha visto cómo está rescatando los cuanes otra vez, que habían quedado en el olvido. Ya todos los cuanes quedaron botados. No, otra vez, ahora sí se siente orgullosa las personas. Ah, yo soy Chiu Kwan, yo soy Yung Kwan, yo soy Odo Kwan. Qué bonito. O sea, estamos volviendo a ver hacia atrás a nuestras raíces. ¿De dónde venimos? ¿Ah? Claro. Y habíamos olvidado. Ahora todo era nada más ver hacia el ¿cómo se llama? A las Olimpiadas. A ver nada más el campeonato olímpico, ¿es el taekwondo? Bueno, ese es un taekwondo olímpico, pero eso no es el taekwondo que nosotros llevamos por dentro. Y si nosotros llevamos por dentro, ahí quiero llegar con usted, bueno, si están organizándose en México y lo están haciendo de alguna manera, me gustaría participar con ustedes, porque también por allá participamos con otros amigos de España. Me gustaría que usted pudiera conversar con José Luis Gonzalo de Tres Cantos en España. Ellos también tienen su historia que contar, cómo es que manejan ellos allá el tema del Kukiwon, cómo se ha manejado el tema del Kukiwon. Recientemente usted vio, y usted lo sabe muy bien, que el gran maestro, el gran máster Yun Lee, es como un vocero de Kukiwon, una persona que está cerca del presidente, ¿verdad? El gran máster Yun Lee es un señor del taekwondo, y sus hermanos también de la dinastía Lee. El gran máster Yun Lee, pues tenemos algún grado de amistad personal en Costa Rica y yo hace varios años, muchos años, yo iba a Carolina del Norte con mis alumnos a Raleigh a hacer sus
los eventos, él organiza un gran evento todos los años, y ahora con lo de la pandemia no, y ahí nos viene legando una gran amistad. Entonces nos hemos sentado aquí en mi casa, en esta mesa donde yo estoy conversando con usted, exactamente estuvimos hace un mes conversando de los temas de Cookie Wong, y él es muy claro en lo que nosotros estamos haciendo, y él me lo decía a mí, usted me dice, ya debe de dejarse de andar arbitrando ahí y dedíquese más al taekwondo de su escuela, dedíquese más a sus alumnos, dedíquese más a la capacitación, a la formación, y está en toda la razón. Ok, yo le decía, bueno, muy bien. Y esas capacitaciones y esas metodologías, ¿cómo hacemos nosotros para tenerlas al acceso de todos nosotros? Porque también hay una jerarquía que es el Cookie Wong. Entonces, el Cookie Wong, desde allá es donde se dictan las políticas. Entonces, si hay que ir en los seminarios de extranjeros, hay que ir a Corea a hacerlo. O ellos dicen que va a ser uno en Chicago ahora en noviembre. Entonces, todo mundo va para Chicago en noviembre porque vienen maestros coreanos a dar el curso de Cookie Wong para graduar y para hacer cambios de grados, etc. Y si hay novenos danes en América Latina, ¿qué significan esos novenos danes de Cookie Wong en América Latina? Si, no, si a ellos no les dan la confianza de que todos estos cursos, más bien estarían... ¿Los de ellos? ¡Claro! Claro. Y eso lo hemos... Sí, sí. Yo lo he conversado con el Grand Master Yun Lee, personalmente. ¿Sabe quién estuvo conmigo en la casa que vino? Que le agradezco, un gran amigo también, el Grand Master Baro Barragán, el doctor Barragán de Panamá. Uh-huh. Él es un noveno dan. Oscar Posada es un noveno dan. En México... Es que ese es un... Aquí tenemos al maestro Sergio Chávez, ¿no? Sergio Chávez, claro. Y bueno, el maestro Isaías, todos los grandes de Querétaro, ¿cómo se llama? Lalo Echeverría. Echeverría. Sí, todos ellos. Tenemos material. Ahora, yo siento que entonces nos hace falta a nosotros esa iniciativa que tiene usted con su programa, estos conversatorios, que ir haciendo un resumen y, ok, ¿hacia dónde vamos? Si vamos a seguir conversando durante todo el año y el año entrante, o ya no vamos a, muy bien, ya de estos conversatorios que hemos tenido, aquí vamos a hacer un resumen, que eso yo más bien incluso se lo propongo ahora, ir resumiendo, ir a ti, ok, creemos nosotros que debemos de reorientarnos de esa forma. Claro. ¿Cuál es la forma que debemos de orientarnos? Esa tenemos que proponérnosla nosotros. Fíjese que acaba de decir una cosa que yo no había razonado hasta este momento, gran maestro. Pero la realidad es esa, tenemos muchos novenos danes en Latinoamérica que al final parecería que siempre van a ser receptores del conocimiento, o sea, que siempre van a ser los que están escuchando a los coreanos, pero entonces todo ese aprendizaje que tuvieron, ¿en qué momento va a convertirse ellos ahora en los generadores, ¿no? Que lo son, claro, lo son en sus doyas, lo son en sus organizaciones, pero no en esa parte oficial, digamos, ¿no? Del Cookie Wong. Y tiene usted toda la razón. O sea, al final el taekwondo ya no es coreano. El taekwondo es un arte marcial universal. Es universal. Sí, es un arte universal. Incluso la misma Federación Mundial así lo vio. Y con el tema del olimpismo, usted vio que ellos construyeron también su gran cuartel general en Azerbaiyán, en Bakú. Uh-huh. Ahí su cuartel general también, fuera de Corea, para capacitaciones y todas estas cosas. Yo siento que el Cookie Wong está dando lentamente, pero hay que darlo. Debe darlo y se dan cuenta que debe de darlo. Veamos el caso del Hangmadan. Hangmadan solo se organizaba en Corea. Uh-huh. Bueno, ya se organiza Hangmadan en los Estados Unidos, ¿verdad? Ok, pensemos un Hangmadan para Centroamérica. Un Hangmadan América, un Hangmadan para México y el Caribe, y un Hangmadan para Norteamérica. ¿Lo podemos? Claro que sí, tenemos sobrada capacidad. ¿Podemos revisar los reglamentos perfectamente? Claro que sí. Si hemos estado eso en gran parte de nuestras vidas. Esa es la parte que sigue ahora, lo único. ¿Quiénes somos? El tiempo que nos queda, ¿en qué lo vamos a utilizar? En todas estas cosas de provecho. Y eso es lo que hemos planteado. Y tenemos que darle seguimiento a nada más eso, ¿verdad? Pues es como un ejemplo. Claro.
¿Qué es el Hangmadán? El gran evento, un evento donde van a participar. ¿Quiénes van a participar en el Hangmadán? Ahí está la parte de nosotros, de tener la suficiente capacidad de hacerlo participativo para que entonces sus alumnos, los míos y todos tengan un evento donde puedan hacernos al taekwondo tradicional, por ejemplo, rompimientos, rompimientos con puños, rompimientos con canto de mano, defensa personal, punce, punce tradicional, kyorugi combate, que en el Hangmadán lo han eliminado, pero ya ellos se dieron cuenta que hay. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque lo estamos hablando, porque se lo estamos mencionando. No. Tenemos grandes cosas que hacer. Entonces, ¿que seguirá el evento de la Federación Mundial? Claro, ¿quién ha dicho que no? ¿Para qué? Si usted ya ve que no es por ahí, pues vamos por otro lado, organicémonos. Por ejemplo, usted tiene alumnos de su escuela y ellos quieren viajar, quieren salir esa experiencia, esa vivencia. Pues venga a Costa Rica y coordina conmigo, tenemos una escuela amiga, ahí viajan y entonces tienen la vivencia internacional. Medalla, llevan sus trofeos y llevan sus reconocimientos de una salida internacional que tuvieron dentro de una escuela amiga y escuela amiga. Luego sí. Mis alumnos van por allá, luego sí. Viajan. Y eso es algo que yo lo estoy llevando a cabo y no solo lo hago, se hace en el mundo. Claro. Porque con las federaciones claro. Y con el Comité Olímpico son los espacios en ir todos. Sino que van las categorías que calificaron con todos los procesos y todas las trabas que existen y todas las cosas que, como usted dice bien, pues es un tema de conversación muy amplio, ¿verdad? Pero siento que tenemos mucho, mucho por delante, muchas cosas buenas. Hemos llegado hasta acá, porque otros lo hicieron, ¿verdad? Lo que hicieron. Ok, bueno, ahora ya estamos nosotros en el punto de inflexión. De aquí tenemos que nosotros relanzar de nuevo la pelota hacia el producto total, más arriba, para los próximos 50 años. Esa es nuestra responsabilidad. Correcto, concuerdo completamente. Entonces, debemos de ir pensando, gran maestro, en aterrizar, ¿no? Sería interesante que hagamos una reunión ya con una gran cantidad de grandes maestros de América Latina y empezar a tomar, pues, entre todos acuerdos, ¿no? Que les permitan a nuestros alumnos tener una mejor experiencia marcial. Sí, exactamente. Y esto, bueno, con la herramienta virtual que usted maneja, yo siento que es mucho más fácil que lo que uno se... Sí. Sí, ahora, es lo único bueno que nos dejó la pandemia, Sabonim, ¿no? Acercarnos a través de las herramientas de la tecnología. Lo único bueno. Estamos vacunados y debemos de seguirnos cuidando, ¿verdad? Exacto, gran maestro. Oiga, pues quiero casi agradecerle. Se corta la comunicación. Sí, se corta. Supone que. Bueno, lo bueno es que nos dejó tranquilos el internet durante buen rato, al menos. No, al menos. ¿Ahí me escucha bien, gran maestro? Ahí se corta, ¿no? Se corta. Casi, híjole, qué lástima. Casi no lo escucho. No, ahora sí. Fíjese. Ah, correcto. Pues quiero agradecerle, gran maestro Nelson Brizuela, por esta la primera vez que está usted conmigo. Espero que no sea la última, además de las reuniones que estamos ahora ya programando hacer con grandes maestros. Pero aquí como invitado le quiero agradecer y espero que no sea la última vez. Hay muchos comentarios. ¿Qué les parece si los vamos a ver juntos, maestro? Porque hay mucha gente que lo está saludando. ¿Le parece bien que los veamos? Claro que sí. Muy bien. Mire, mi amigo de Costa Rica, el Saurín Javier Rubí, dice, de parte de toda la familia Kiondo Kwan, NBC, BBWG, Costa Rica, un fuerte abrazo a nuestro maestro, Grand Master Nelson Brizuela. Ah, saludos a maestro Javier Rubí, una gran persona, un buen muchacho, una linda familia. Y un buen amigo, saludos a Sabonim Javier Rubí, también está la Sabonim Marianela Sojo León, que ella fíjese está muy cercana a nosotros, de nuestros amigos costarricenses, siempre trabajando, dice, buenas noches maestro, saludos desde Costa Rica, pura vida, eso lo dije yo. Sí, fuera de vida. Buenas noches, Marianela. El Saurín Luis Guillermo González dice, saludos desde Costa Rica al gran maestro Nelson Brizuela, un honor tenerlo como ejemplo,
Gracias a Unim Beauty fue, y a los demás participantes. Saludos a Unim Luis. Este maestro. Saludos, este maestro, a Guillermo. Luis Guillermo, que también ha trabajado muy fuerte y me dice que estuvo consultando con usted algunos temas, maestro. Me decía, yo te pude conocer y una gran persona. Ah, mira, aquí está el gran maestro Rubén Ayala. Felicito al maestro López Gallo por su excelente programa y por tener de panelista a esa gran figura costarricense. Maestro Nelson Brizuela, mi hermano de mil batallas. Excelente. Queridísimo Rubén, queridísimo. Mi aprecio siempre. Un abrazo y nuestro respeto, maestro Rubén Ayala. Ojalá un día también podamos coincidir por acá. Mire, el Saurim Heiner Suárez dice, de Colombia, maestro Nelson Brizuela, Yuri López Gallo, cordial saludo, gran abrazo desde Bogotá. Un abrazo, sí, a Gainer. Estoy leyendo de ese amigo de Bogotá. Por ahí estuvimos en 1978 compartiendo con los maestros de la época. En aquellos años estaba Mauricio Hernán Bamón, Pedro Pinzón. Habían otras personas que bueno, ya no están ahora. Bueno, sí, estuvo también Diego Hernando Osorio, me acuerdo, y Oscar Posada, sí. Mire, el licenciado bueno, Manuel López. Saludos a don Nelson, qué bueno escucharlo. Sí, saludos. Saludos, Emanuel. Y mira, también está Caterín Salazar. Sabor lo dice, gran maestro Nelson, un ejemplo de disciplina, calidad de ser humano como gran maestro profesional y persona. Sí, Katherine es una gran profesional en la veterinaria. Ella es médico veterinario y cuando era chiquitica fue una gran persona, hija también de un gran amigo y un pariente. Saludos, Katherine. Abrazo. Saludos, doctora Katherine. Y mire, también está Mario Adolfo Zúñiga Rosales. Dice, saludos desde Honduras, gran maestro Nelson. Sí, tus saludos hasta Honduras. Hasta Honduras, Mario. Y mire, Heriberto Maldonado y Ortega. Saludos desde Puebla. Saludos, Heriberto, hasta Puebla. Qué lindo lugar. Qué preciosura, mire, de tantas iglesias, ¿verdad? Sí, yo acabo de estar la semana pasada. Hermoso. Y mire, hablando del rey de Roma, el Saurín Francisco Salinas, nuestro director de Relaciones Públicas. Qué apasionante es escuchar estos relatos de alguien que vivió todo un comienzo y el proceso del taekwondo en un país. Bienvenido a Charlando, gran maestro Nelson Brizuela, y muchas felicidades a mi amigo Yuri López Gallo por tenerle ahí. Un fuerte abrazo. Sí, y de veras que sí, yo también le agradezco a usted porque este gran esfuerzo que hace por tenernos acá y recogernos a hacer estos conversando con usted y bueno, voy último, un pedido que tengo, pero lo dejamos de último, y la verdad que sí, le agradezco mucho. No, hombre, muy honrado, de verdad, gran maestro, muy, muy honrado. Dice Luis Guillermo, el Saurín Luis Guillermo, ¿cuándo rendirá usted su próximo examen para Dan, Saurín, para noveno Dan? Rendí mi examen para sexto Dan en septiembre del año 2016. Y son 9 años en octavo Dan. Entonces me corresponde en el 2025. Estamos en el 2021, dentro de unos 4 años. Sí, ya casi. Tengo que prepararme mejor. Siempre estoy activo, pero debo prepararme mejor. Bueno, el gran máster Yun Lee vino de Estados Unidos a estar conmigo acá. Y le agradezco muchísimo y hago mención, porque este señor con su humildad vino a acompañarme y a prepararme. Entrenábamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, haciendo formas, y siga, y continúe, y yo ya no aguantaba, y siga, y continúe, no hay descanso. Opa, y después todos los días, desde el mes de mayo hasta septiembre, todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, hacer las formas que me correspondían, los fundamentos, los básicos. Nos fuimos para Corea 15 días antes de mi examen y todos los días, él me acompañó, todos los días a las 5 de la mañana estaba esperándome
para hacer el entrenamiento, porque hicimos un viaje por Corea, por diferentes sitios, ¿verdad? Y entonces sí fuimos a diferentes lugares, a diferentes escuelas, a universidades, y donde dormíamos, a las 5 de la mañana, él estaba esperándome. Entonces yo dije, no me tiene que esperar, yo voy primero. Entonces yo me levantaba a las 4 y a las 4 y media yo estaba entrenando, y él llegaba, y hasta que llegué a hacer el examen, el Cookie Wong, que fue el 13 de septiembre, con él fuimos. Excelente, me fue muy bien. Pero antes también, yo en un intermedio me fui en el mes de junio a compartir con mi hermano Manuel Jurado. Entonces estuve también una semana en Vallarta repasando con Manuel todos los básicos y fundamentos. Entonces, ya vamos a empezar al entrenamiento. Ahora en diciembre, si Dios quiere y todo nos lo permite y la pandemia, voy a darme la vueltita por Vallarta para estar con mi hermano Manuel Jurado por allá y a repasar un poco también y iniciar el proceso para mi examen en el 2025. Excelente, mucho éxito, le va a ir muy bien, Saurín, yo estoy seguro. Y mire, también está Denis Verdugo, saludos cordiales a mi profesor, y fíjese, segundo padre. Sí, Denis, bueno, es una gran persona, ya él creció, es arquitecto, Denis de Liberia, de aquí de mi pueblo, y Denis desde chiquitico, y con Catherine Salazar, que por ahí le dije que es veterinaria, Denis, ellos eran de este grupo de por allá de los finales de los 80s, 84, del 84 a los por ahí. Y Denis luego incursionó en el arbitraje internacional. Por ahí tuve la oportunidad pues, de llevarlo. Fue el primer curso de referee internacional, lo presenté ante en aquel tiempo los jefes de la Federación Mundial de Arbitraje. Ya no está Chaulei, Shakir Chelbat, que todavía sigue, y ellos empezó Denis, y Denis es un gran referente ahora del arbitraje internacional, tanto en Punce es excelente, y es un gran representante de la PATU a nivel mundial, y también en la parte del Kyurugi. Denis vive en Nicaragua ahora, tiene su propia escuela, Impacto, y bueno, es un alumno del Taekwondo NBC, y así excelente. Es que mi precio, mi cariño, Denis, siempre deseándole lo mejor. Excelente, pues mucho éxito, Saurín, Denis. Y mire, el gran maestro Francisco Meléndez Várquez de aquí de México dice, voy entrando tarde por un seminario que estoy tomando, pero no es pretexto para enviarles un cordial saludo al maestro Nelson Brizuela y al Saurín Yuri. Un abrazo. Recíprocos saludos, maestro Francisco. Claro que sí, muy agradecido y fuerte abrazo. Un abrazo hasta allá, maestro Meléndez, con mucho aprecio, ya lo sabe. Y mire, Jerry Mansell, saludos, maestro Denis Verdugo. Él seguramente es alumno de Denis Verdugo. Él es alumno, sí. Jerry Mansell es alumno de Denis Verdugo. Muy buen muchacho, Jerry, también. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Saludos, Jerry. Y mire, la Sabonín Verónica Cid Martínez, árbitro internacional de aquí de México, dice, saludos, maestro Nelson. Sí, saludos Verónica, qué gusto, la verdad que es un verdadero gusto y mi gratos saludos también para usted y su familia. Excelente, saludos a Unim. Y mire, Héctor Román Alfaro, él es un orgullo para nosotros y no lo valoran acá, somos pocos los que le damos el nivel y capacidad. Nuestra federación hay un montón de mediocres y envidiosos, un gran ejemplo para nosotros. Yo me siento muy orgulloso de que sea mi amigo, compañero y padrino en el taekwondo. Bueno, Héctor, gracias por tu aprecio. Igual es recíproco, Héctor. Un gran maestro, gracias. Héctor Román, y un gran competidor de la época y practicante de arte marcial brillante. Pues un saludo, Saurín, Héctor. Ya dijo todo lo que pensaba. Bien, digo, también cada quien debe decir lo que piensa. Rigoberto Quintero, un gran maestro, una gran persona, un gran amigo, orgulloso de verlo nacer como atleta, persistente y disciplinado. Saludos, mi querido amigo y hermano. Ay, mi querido amigo Rigoberto Quintero. Rigoberto Quintero es un doctor en odontología, él es de Panamá. En mi época, cuando yo les conté que fui de mi provincia a San José, en la casa de habitación de estudiantes, compartimos esa casa. Mientras yo estudiaba en el colegio, ya él estudiaba en la Universidad de Odontología, fuimos compañeros.
un gran requinto, un gran guitarrista. Él me enseñó un poquito algunas cositas de la guitarra y cantábamos juntos, tocábamos en la estudiantina de la Universidad de Costa Rica, que no le conté eso, también esa era otra de las partes de deportivas, con la estudiantina de la Universidad de Costa Rica también fuimos compañeros y seguimos siendo grandes amigos. Rigo, lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo, él está en Panamá, en Chorrera, hasta allá mi grato saludos a la familia. Un abrazo, maestro Rigoberto, cuídese mucho por Panamá. Saonín Luis Guillermo dice, ¿podría el gran maestro Brizuela comentarnos sobre su sentimiento de pertenecer al Salón de la Fama y su opinión sobre el arbitraje actual y el enfoque nuevo de Cookie Won? Bueno, el enfoque nuevo de Cookie Won ya nos lo contó, pero del Salón de la Fama cuéntenos, maestro. Ese es un gran trabajo que lleva a cabo el gran máster Gerard Robinson, el gran máster Porfirio Álvarez y un grupo de grandes personalidades del Taekwondo, una gran iniciativa, una iniciativa mundial que permite llevar el estímulo y la congratulación a algunas personas del Taekwondo del mundo y que está abierto para todos. Me tocó a mí ser reconocido por esta organización y lo sentí de una manera tal que puedo decirles, para resumirlo, es como un gran abrazo que le dan los amigos a uno y uno lo devuelve con cariño y con afecto. Ese gran abrazo que de estar ahí con ellos, caluroso, pues le permite a uno también recobrar energías para continuar con lo que somos, lo que dije, somos el tiempo que nos queda. Bueno, ya fuimos reconocidos por el Hall of Fame y bendiciones para todos ellos, bendiciones al Taekwondo y bendiciones a los que hicieron que uno pudiese estar ahí, que fueron los que trabajaron por nosotros en el pasado y ahora por ustedes que están trabajando igual. Esto que estamos haciendo es, eso que usted hace, Sabonín Yuri, es enaltecer también la labor de uno y yo se lo agradezco muchísimo y esto es parte, esa es parte de lo que uno siente, ¿verdad? Estas amistades que yo lo dije, la amistad, la sinceridad, la armonía, la paz, la hermandad, la lealtad, eso para mí es estar ahí en un staff como este. El Cookie Won ya lo conversamos, ¿verdad? Y sobre el arbitraje es algo que se lleva en el corazón, el arbitraje es algo de profesionalismo. Yo sí no comparto, pero respeto que una persona sea referee internacional y además es presidente de su asociación o de su federación en su país. Y eso se ha dado mucho. Y yo, eso es una de las cosas que digo, no es posible. Y si no es presidente, está en la junta directiva de la federación de su país y es referee internacional. Entonces, o sea, es referee internacional o se es referee de un país. Okay. Entonces, si bien es cierto, usted lo lleva en el corazón, cuando usted ya, porque usted tiene su nacionalidad, pero usted no va a representar a ninguna federación cuando usted está arbitrando en un evento internacional. Y este es uno de los tantos comentarios que puedo hacerle, ¿verdad? Ya que él me pregunta, don Luis Guillermo, ¿verdad? Mi opinión sobre el arbitraje actual. Eso debería de tomarse en consideración. E ir mejorando este tipo de situaciones. Pero hay más cosas que podríamos conversar sobre el arbitraje. Le debo decir que los que están en el arbitraje internacional son personas que quieren lo que están haciendo, que valoran lo que están haciendo, porque ya les comenté, la mayoría de los costos son cubiertos personalmente, en forma individual. Y también ellos reciben, como usted bien lo dijo, críticas, ¿verdad? Y no, nadie llega a decirle al referee a felicitarlo porque ganamos, sino pues la culpa es que perdimos por el referee, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo eso para otra ocasión, pero sí, sigamos apoyándolos a ellos y que estudien más y que se preparen más y que sean mejores cada vez. Completamente de acuerdo. Y mire, por aquí dice Denis Verdugo, un cordial y cariñoso saludo a mi profesor y segundo padre. Sí, Denis, ya le comenté, Denis Verdugo, mi alumno acá de Liberia, sí, en Nicaragua, en Managua.
son tantos mensajes, Sabonín, que de repente se nos pasan uno, se nos van otro. Dice Marianela Sojo León, Sabonín, Marianela dice, me encantaría algún día tener la oportunidad de recibir una clase con el gran maestro Nelson Brizuela. Pues con gusto la recibimos acá en Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Cuando tenga gusto, a través de Sabonín Yuri, pues me puede contactar, o alguna vez que vaya por México y allá nos comunicamos. Sí, claro que sí, con demasiado gusto. Algún día, Sabonín, usted me invita a su doya, allá compartimos. Eso es un hecho, Sabonín. Cuando esté en México va a ver que va a conocer mi escuela. La maestra Marianela es costarricense, Sabonín. Ella es esposa del maestro Luis Guillermo. Ah, mire, sí, es que yo me fijé aquí en un... Sí, pensé que estaba en México. Tiene razón. Sí, bueno, sí. Más fácil. Entonces, con Luis Guillermo pueden venirse para acá a Liberia y con mucho gusto compartimos acá en familia. Claro que sí, a la orden, con demasiado gusto. Platicado con el gran maestro Isaías Dueñas, gran maestro Nelson, lo que decía, ustedes tienen, me queda claro que tienen una escuela, tienen una organización, tienen un escudo, pero yo creo que también ustedes tienen una responsabilidad con el medio. O sea, ya esa parte de, pues, lo que tienen que legar, ¿no? Más allá de la parte propia, ¿no? Como el maestro Manuel Jurado, ¿no? Más allá de Do, Taekwondo, pues hay otras escuelas que necesitan también escucharlos a ustedes. O sea, es una realidad. Digo, yo sé que es difícil, ¿eh? No les va a gustar a muchos, pero pues es la verdad. ¿O usted qué opina? No, comparto con usted. En esta nueva, siento yo, en esta nueva modalidad que el mismo COVID nos ha llevado, tenemos que abrir nuestros corazones y nuestros sentimientos y pensamientos a compartir nuestras experiencias con todos. Y yo no tengo, si no he tenido limitaciones para viajar por el mundo, para pagarme, para someterme a procesos de campeonatos, usted no tiene idea la gran responsabilidad que uno se echa encima cuando anda en un campeonato mundial o en una olimpiada o en juegos panamericanos, juegos centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo no voy a disfrutar llegar a compartir en una escuela, por ejemplo, con usted, con Marianela, con su esposo? Bueno, hace días no voy a Nicaragua, pero tantos viajes a Nicaragua, compartir con los amigos allá, con los amigos nicaragüenses de la escuela de Denis en Matagalpa. Eso es vida. Y eso es lo que el taekwondo nos da a nosotros, el poder tener este tipo de camaraderías y de intercambios culturales. Y así es que siempre a la orden. Gran maestro, pues todavía hay muchos mensajes, se está acabando ya el tiempo, pero todos los podremos ver ahí para que podamos contestarlo. ¿Con qué le gustaría cerrar a usted, gran maestro Nelson Brizuela, esta primera plática? Fíjese, ya lo estoy comprometiendo. ¿Con qué le gustaría cerrar esta primera plática, gran maestro? Bueno, mi agradecimiento a usted y a todos los que sacaron el rato, pues para escucharnos, ¿verdad? A usted por dirigir también esta plática. Y hay un mensaje que yo tengo muy, muy claro yo, y hay un poema de Rubén Darío. Dice así, porque eso va para todos los que practicamos taekwondo y artes marciales. En algún momento de la vida nos sentimos agobiados, nos sentimos señalados, nos sentimos pues maltratados, nos sentimos que no estamos donde deberíamos de estar. Pero si nosotros realmente somos lo que somos, pues definitivamente eso no va. Y ahí es donde uno debe de brillar con luz propia, no con luz ajena. La luz ajena es la que nos toma cuando nos ganamos una medalla, y cuando esas luces, no, la luz propia es la de nosotros, es la que nos ilumina a nosotros y nuestro camino. Me repito algunas veces este poema de Rubén Darío, que dice que puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Seguirá siendo diamante por más que lo manche el cieno. ¡Wow! Bueno, ahí ya está. Ya está dicho todo ahí. Gran maestro, pues muchísimas gracias. Una disculpa a todos nuestros amigos que no pudimos leer algunos de los mensajes.
algunos ya habían comentado un par de cosas, entonces muchas gracias a usted, muchas gracias a ellos, y quiero invitarlos a Bonín porque estamos ya próximos a cerrar la primera temporada de nuestro programa de Charlando. El próximo miércoles estará con nosotros un gran maestro mexicano, déjeme decirle que es un maestro de Acción Mexicana Mudo Kwan, es el maestro Miguel Ángel Montaño Villanueva, él es cinta negra noveno dan, y le voy a contar, maestro, cuando las escuelas eran esas escuelas gigantes, el maestro Montaño junto con sus hermanos tenía una escuela con 1,000 alumnos, imagínense, no hombre, yo con 100 alumnos ahorita, no hombre, pero con la pandemia está complicado. Entonces, pues invitarlos, gran maestro, muchísimas gracias, amigos, muchas gracias, y pues esta es su casa, gran maestro Nelson Brizuela, no me queda nada más que agradecerle, y pues seguimos en contacto, maestro. Bendiciones, buenas noches, muchísimas gracias a todos, a ustedes especialmente, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a usted, maestro. Amigos, muchas gracias, nos vemos. Ya.